cola. Es muy divertida y eso es lo que mola. Oh, 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 oh. Chicas moderna, le pedí lo que necesita, que yo la trato hacer con una sonrisita. Mi chica me quiere, mi chica me ama, cuando más me gusta es en la cama.
Muy buenas noches, amigos del Sin Racing. Bienvenidos a la Rock TV, la televisión de Ramón Sobal Spain. Este que os habla, Fernando López, aquí en el papel de Telecaster Huracán Lemon. Y el hombre que está conmigo es el hombre que pone la magia para que esto sea posible, Manolo Rock, en su faceta de Telecaster. Manolo Matao, buenas noches, Manolo. Buenas noches, querido Huracán. Que Manolo Matao me gusta, no Manolo Tamariz, por lo de la magia. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me ha venido a la cabeza antes de la magnífica presentación. Bueno, lo primero de todo, porque creo que es de justicia, un saludo muy especial a Ralunar, ¿vale? Al amigo Raúl, que siempre está ahí puntual a la cita con la Rock TV. Y bueno, sí, como dices, muy contento de estar una vez más aquí contigo, acompañado, también acompañado, para disfrutar contigo y con los amigos de la Rock TV de una jornada más, en este caso la séptima, de la Impala Series que organiza la Oval Virtual Racing, ¿no? Así que encantadísimo. Y bueno, Manolo, ¿qué te parece? ¿Hablamos primero del circuito o vamos con las clasificaciones? Lo que tú quieras, lo tengo preparado todo, sí, así que lo que tú quieras. Si quieres, vamos con la clasificación general de pilotos y luego nos ampliamos más con el tema del circuito en función de los tiempos. Sí. Ahí tenemos en pantalla ya a los pilotos con sus puntuaciones y... Bueno, si quieres arrancar tú comentando, ya vemos que por fin, Lucas Navarrete alcanzó la cima tan preciada. Es la primera vez que se coloca en lo más alto de la general, con 207 puntos. Pero ahí te dejo que comentes Como dices, Manolo, Lucas Navarrete ahí en primera posición con 207 puntos. Siempre fuerte en todas las carreras, pero por un motivo o por otro no... No acababa de cuajar. Exactamente, pero bueno, sin ir más lejos, la semana pasada, luego hablaremos un poco de la carrera de la semana pasada, porque merece la pena recordarla, fue el triunfador de la noche, tanto del stage como de la carrera. Y bueno, ya en segunda posición le sigue Alberto Medina, al que vamos a decir también de nivelazo, 194 puntos. Pablo Díaz, ahí está, 187. Kevin Adam con 183 puntos, José Carlos Izquierdo Carleto 156, Víctor Cuni muy bien también ahí en sexta posición 146 puntos, seguido de Ramones Diablo Johan Osorio con 143 puntos, un Lucky Dog ahí detrás de él en octava posición, Sergio Hernández con 135, el capo del campeonato, Jorge Navarro ahí en novena posición, 133 puntos, otro Ramón, Carlos Durán, Rastafire, 131 puntos, el Cherokee Íñigo Vea le sigue en onceava posición con 130 puntos, Neki, ¿qué vamos a decir de Neki? Ahí está, 116 puntos en doceava posición, seguido de Juan Aragonés, de Lucky Dog, 115 puntos. Sergio Ochoa le sigue del AVE DSL Sport con 112, quinceava posición para Ángel Fernández, corre por libre con 111 puntos. Le sigue otro Lucky Dog, Ismael Montoya, con 110 puntos, posición 17 para Javier Pérez de Vertex Motor Sport, 106 puntos, el Ramón de Kiko García Tiburón, 100 puntos. Y ya está ahí, porque se me va a morir antes de empezar aquí en Nashville, que ha habido muchas fiestas esta noche, así que vamos a dejarlo ahí, dejamos en pantalla hasta al rescate siempre de mi hermano Lemon, así que ahí tienen en pantalla lo que queda de la clasificación hasta el puesto 32 que cierra Víctor Alberdi, pueden disfrutar de ello, y mientras nosotros nos vamos organizando, porque creo que ya han terminado, o están en la quali en estos momentos. Está terminando, pero si pones la de equipos, le damos un repaso rapidísimo antes de ver la clasificación. Pues venga, vamos a ver si estoy apañadito. Y mira, aquí vamos a la clasificación por equipo, mientras los pilotos están preparando ya en la parrilla. Rapidito, venga, un repaso con los cinco primeros.
Primera posición para el X2, seguido el Nicky Racing Team. Tercera posición, High Speed Demons. Cuarta, Ten Factory Sin Racis. Y en quinta posición, Ramones Sobal Spain. Ahí estamos. Pues bueno, mira, ahora ya iremos con más calma. Ya hemos dado buena cuenta de la clasificación general. También la hemos dado de por individual y por equipo. Nos vamos preparando porque ya se empiezan a oír los rugidos de motor. Vamos a ver cómo ha quedado la pole. Vamos allá, vamos a mostrar la parrilla. Ahí la tienen ustedes. Hombre, hombre, hablaba usted del alma mater de la OVR. Pues ahí lo tenemos. El hombre pole hoy también, Sergio Hernández. Primera posición. Mientras usted va comentando la pole, si le parece, Lucas Navarrete, Ángel Fernández, Pablo Díaz, le dejo ahí. Yo voy preparando otras cositas. Pues sí, quinta posición para José Carlos Izquierdos Carleto, seguido de Alberto Medina en la sexta. Séptima posición para el máster Kevin Adam. En octava posición el Cherokee Íñigo Bea. Novena, Víctor Alberdi, seguido de en la décima Carlos Durán de Ramones. Onceava, Jorge Navarro. En la doce, el amigo Neki Oscar González. Y luego sí siguen ahí, Montoya, de Víctor Cuni. Pareja de baile Darío Vicente, Juan Birramo, yo le remato. Osorio el Diablo con otro Ramones, el hombre tranquilo, tranquilo Menéndez. Juan Aragonés con Rubén Torres, cierran Tony Alpañez con Xavi Borra. 26, bueno, ¿qué digo, que me olvido yo de algunos? No cierra y borra, nos queda Kiko García el Tiburón con Javi Pérez, Fran Herrera y Daniel Gala, los 26 pilotazos que hoy están en Nashville. Pues sí, Manolo, buena participación en el día de hoy. Recordamos, séptima cita de este campeonato de Impala Call Edition. Impala Series, Call Edition. Yo, como el inglés estoy también, así que me tiembla un poco, yo digo Impala Series, edición de invierno, y nos quedamos estupendamente, a muerte. Ahí está, bueno, ya los coches ya están empezando la vuelta de formación, supongo que será una vuelta, ahora luego hablaremos un poquito del circuito, vamos a ver lo que nos depara la cita de hoy, como decía antes, séptima cita de un total de 10, ya estamos llegando al final del campeonato, las primeras posiciones todavía no hay nada ya definitivo, todavía muchos pilotos con opciones y esperemos que tener una gran carrera como fue la de la semana pasada. Así es, y luego tendremos tiempo de comentar cositas de este circuito, que es interesante, no se confunda. Se va a pescar, vámonos Hilario, y ahora seguimos con ustedes. Nashville, qué sitio más bonito, la verdad. Digamos que no estamos en Nashville, estamos a 50 kilómetros de Nashville, pero nosotros hemos dormido, tanto Lemon como yo, hemos estado en Nashville porque es la ciudad de la música por excelencia en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, aunque en Valencia tenemos a Liria, que también es la ciudad de la música. Pero bueno, dicho esto, estamos en Lebanon, en una población pequeñita que está a 50 kilómetros de Nashville. Hemos estado dando vueltas por Memphis también, así que hemos disfrutado mucho de esta jornada y ahora vamos a estar aquí repartiendo estopa en el circuito, en el Super Speedway. Aclaremos que no tiene nada de Super Speedway. Podemos comentar algo del circuito porque yo sí que aprendí una cosita ahí, que es que se le denominó Super Speedway simplemente para que no se confundiera con otro Nashville Speedway que hay también circulando, que es más corto, es un short track, y así evitaban confusiones. Dicho esto, sepan ustedes que estamos en un circuito de una milla
tres, uno con tres millas, que vienen a ser unos 2.100 metros. Y hoy vamos a dar 170 vueltitas. Sí, Manolo, entre las particularidades del circuito, mencionar de que es un circuito recubierto de hormigón. Ajá. Aquí tenemos asfalto. Como nos han comentado los compañeros antes, el desgaste de neumático es alto y creo que en parte es debido a esa superficie de hormigón y muy interesante. Luego eso, Ciudad de Navi, me ha llamado la atención ver el cartelito de que está hermanada con Gerona. Entonces, bueno, ahí tenemos una ciudad hermanada con otra ciudad española y eso, huele a bourbon, a country, al Mississippi. Exacto. A Tom Sawyer, en fin. Recordemos que estamos en el estado de Tennessee, es decir, que así os vamos situando a todo. Así que por parte del que es un poquito rockero, tiene cierta debilidad por este bonito estado y por Nashville en particular. Bueno, ¿y qué te voy a contar de Nashville? Así que, bueno, como bien indicaba el huracán Lemon, es un circuito de hormigón y tiene el dato curioso de que se inauguró en 2001 y cerró en 2011, es decir, que desapareció de la escena ovalera y reabrió justamente el año pasado, en 2021. Así que estamos hablando del circuito real y por lo tanto la incorporación también al paquete de iRacing, que es muy reciente la de este circuito. Dicho esto, pues yo creo que queda más que presentado el Nashville Super Speedway y vamos a centrarnos. Vemos que Sergio, el hombre pole, el alma mater de la OVR de esta Impala serie, va mandando, ha salido con ganas, seguido de Lucas Navarrete y Ángel Fernández. Oye, y este hombre, Ángel Fernández, siempre está el coche número 4. El cántabro ahí siempre está arriba, pero luego no remata la jugada, Sí, Manolo, pero me acaba de llamar la atención una cosa, y es que ya tenemos dos bajas en la carrera y me sale, vamos a ver, Fran Herrera con cuatro vueltas perdidas y este Víctor Alberdi desconectado por un fallo de internet. Con cuatro vueltas y cinco vueltas en este caso Fran Herrera, dos pilotos con no sé qué problemas han tenido. Víctor Alberdi se ha vuelto a conectar ahora y imagino que se reenganchará otra vez a la carrera. Muy bien, sí, Víctor Alberdi, los Lucky Dog, ahí lo tenemos, el joven, pero no me sale ni en pit todavía, y Fran Herrera, así que de momento a mí me figuran como baja, deben haber tenido algún problema. Así que volvamos a la fiesta de la gente que sí que está corriendo, Sergio mandando, cámara dinámica para donde esté la acción, Kevin Adam ahí atacando a Íñigo, al Cherokee, el piloto del Ten Factory. Ahí los tenemos, coche rojo, coche amarillo y azul, el 79 del Master de Kevin Adam. Aquí también Alberto Medina. Y bueno, vamos a ver, ahí el piloto de Héctor Remolino, el Lucky Dog, número 22. Tenemos petición, y no es un tema musical, Manolo. Tenemos petición en el chat y no nos piden una canción, ¿qué puede ser? Vamos a ver, yo ya lo sé, Ralunar nunca falla. Oye, por cierto, Ralunar no estaba corriendo aquí, que ya con tanto lío entre domingo y lunes. Ya sabes que mi cabeza, Manolo. Vamos a poner la torre lo primero, y de esto me acuerdo, la torre. Vamos con la torre. Pero no, claro, es. A ver. Corre en la virtual. Es que yo. Claro. No lo ponen fácil para la gente de cierta edad. Pero. A ver, bueno, sí, Raúl. Vamos a ver, ya sabes que siempre que la pide. De hecho, cuando veo que estás por ahí funcionando, que has saludado, ya la aguanto a ver que me lo recuerdes tú, porque es que hay que pilotar muchas cosas aquí y uno se vuelve loco. Así que. Inconvenientes laborales me impiden seguir en el torneo. Ok.
Vale, 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 ok. Ah, ya, okay. Había cundido el pánico ya entre sí, mis sí. neuronas. Ya. Sí, sí, es que no, dice, vamos a ver ya. Y ten en cuenta que tenemos las carreras cercanas, domingo, lunes, y con muchos pilotos que repiten, ¿eh? Entonces, pues ojito. Pero bueno, venga, vamos a ver. Muchos test, Manolo, llevamos muchos test. Oye, muy interesante. Ya preparando, si quieres, la pescadilla, porque tenemos a Sergio Hernández, que aunque Víctor Alberdi ha vuelto a carrera y ya tiene bastantes vueltas perdidas, pero no van a tardar mucho en darle alcance y ahí podemos sacar a la pescadilla que haga su famoso baile. Sí, sí. Oye, bueno, aún va a tardar unas vueltas en alcanzarlo, ¿eh? Tampoco... No, venga, pues vamos a... Sí, pero ya lo tienen, yo creo. Está saliendo de la curva 4... No. Ahora pasa... Vamos a ver, sigue observando. Entra en la curva 3. Cuando ellos vaya a pasar por la curva 4, aparece la jauría detrás de la curva 3. Debe estar cerquita ya, así que vamos a estar pendientes. Ahí tenemos a los hombres de cabeza. Sergio Hernández, Lucas Navarrete, Ángel Fernández, Pablo Díaz y Alberto Medina ahora conforman ahora mismo el top 5 de la carrera aquí en Nashville. Y mira, Manolo, aprovechando que tenemos a Galunar ahí en el chat, hay una cosa que siempre la he pensado y nunca ninguna retransmisión he hecho mención a ella, y es el reconocimiento que tenemos que tener por toda la comunidad hispanoamericana, porque si para aquí en Europa nos supone, en fin, un gasto el tema del simulador y todo esto, cuando lo extrapolamos a las economías de los países, de la mayoría de los países hispanoamericanos, la verdad es que todos los compañeros allí, si nosotros hacemos un esfuerzo, ellos lo multiplican por tres y eso hay que reconocerlo de alguna manera también. Sí, señor, yo me uno. Además, tengo gran... Y además, fíjate, Ranunar es, en este caso, argentino, de Rosario. Y soy muy fan yo de Argentina, si me ve el primero, pero la verdad es que soy muy, muy fan y tengo muy buenos amigos. Mira qué duelo tienen ahora mismo Sergio Hernández y Lucas Navarrete, ¿eh? Así, mira lo que dice Ranunar, casi prohibitivo, pero lo entendemos. Y aquí vamos a terminar igual como siga esto así. Aquí tenemos un duelo bonito. Yo creo que hoy es un circuito que se presta también al espectáculo, ¿eh? A que, mira qué paralelos tenemos en primera fila y en segunda fila. Tenemos Lucas Navarrete con Hernández y Pablo Díaz con Ángel Fernández. Ahora ya se ponen un poquito, pero en la cabeza siguen en paralelo. Vamos a ver, Manolo, porque estas luchas, recordamos que nos han comentado que el circuito tiene un desgaste de neumático alto. De hecho, nuestra información es que llegarían al stage por gasolina, pero no por neumático, ¿eh? El dato que tenemos es ese, que por neumático, de hecho, si siguen verdes, esperamos que a mitad de Sting empiecen las paradas en verde. Entonces, va a ser muy interesante porque los pilotos que estén ahora peleando posiblemente luego lo paguen, ¿eh? Con el tema de los neumáticos. Pues de momento arriba, tirando con mucha fuerza el trío Navarrete, que se hace con la posición. Mira cómo ataca Pablo Díaz ahora también. Él le mete el coche por el interior, intenta hacerse con la segunda posición, paralelo con Hernández. Ahí están, mientras manda Lucas Navarrete, pero están con ganas de mucha fiesta aquí arriba. No ha podido doblarle el brazo el Pablo Díaz al amigo Sergio Hernández y vuelven a la fila india, pero la verdad es que con mucho ritmo la cabeza. Vamos a hacer un paseíto desde abajo arriba y voy a ir nombrando Daniel Gala, el chico del Córdoba. Aquí está, aunque residente en Barcelona, esa camiseta del Córdoba, lo llevaré grabado a fuego siempre. Xavi Borra, Xavi, Javier Pérez, el Tiburón García, ahí lo tenemos, Rubén Torres, Páñez, Juan Aragonés, ahí metiendo el coche por dentro, Jesús Menéndez, el hombre tranquilo, Víctor Cuni, Juan Di Ramos, Johan Osorio, Il Diabolo, Darío Vicente, Carlos Rastafari Durán, Ismael Montoya, Jorge Navarro,
que la semana pasada se marcó un podio tercero y lo unió a esa victoria en Bristol en la quinta jornada. Así que gran campeonato que está haciendo Jorge Navarro, el Íñigo, el indio Íñigo Bea, Carleto, Lucky Dog, Alberto Marina, compañero de equipo, el Master de Master, Kevin Adam, Ángel Fernández, Pablo Díaz, Sergio Hernández y Lucas Navarrete. Ahí han tenido un repasito de cómo está la cosa ahora mismo aquí en Nashville, y con mención especial para toda la parrilla, porque insistimos a lo que comentó Sensei ayer en la carrera de la VO y que nosotros comentamos en casi todas nuestras retransmisiones. Para nosotros en la Road TV son tan importantes los tres que suben al podio como el último que cierra la parrilla. Son todos parte del espectáculo, y si no estuvieran 26 pilotos ahí, no haríamos nada ni nosotros, y vosotros no disfrutaríais de ninguna carrera. Así que máximo respeto para cualquier piloto, cualquier sim racer que participa en los torneos y que aguanta hasta el final, dejándose ver, participando, porque eso es apoyar el sim racing, apoyar a la gente que se lo ocurra, como en este caso la OVR, y apoyar y respetar a toda esa gente que viene cada lunes, cada domingo, cada martes a ver una carrera y se quiere encontrar una parrilla más que repletita. Bueno, Manolo, yo no sé lo que nos va a deparar la carrera de hoy, pero hay que hacer mención y recordar, para si hay algún espectador que no vio la carrera de la semana pasada, si vamos, si se quiere divertir un rato, que le pegue un ojo, que vea la carrera. Si no está ya en Twitch, que la vea en nuestro canal de YouTube, porque yo creo que fue una... No, creo no. Puedo decir que es la carrera más divertida, tanto de ver como de narrar, de las que he visto hasta ahora, porque fue con un stage súper emocionante y caótico al mismo tiempo, y la verdad es que fue un auténtico carrerón que nadie se debe de perder. Ningún amante de la NASCAR virtual debe de perderse esa espectacular carrera. Sí, señor, y aprovecho pues a lo que usted dice, al hilo de lo que usted dice, para invitar a la gente a visitar y a seguir siguiéndonos en YouTube. En YouTube, en nuestra biblioteca, están todas las carreras. En Twitch podéis participar, es más interactivo por el tema del chat, pero, perdón, luego van desapareciendo las carreras de aquí, pero se siguen guardando en YouTube, así que invitados estáis, como dice Fer, a pasaros por allí, verla, disfrutarla, porque fue algo épico, que dirían ahora los youtubers, pero de verdad, espectacular. Tan espectacular como está siendo este campeonato, esta Impala Series edición de invierno, porque hay una cosa curiosa, ya van 6 jornadas, y ojo, no hagan repetido el triunfo ningún piloto, Eso quiere decir, da muestra del nivelón que está habiendo en el campeonato y lo entretenido que está haciendo, ¿no? Al margen de todo lo que hemos comentado, cómo se puntúa por ganar, se puntúa en el stage, los 10 primeros, pero luego se resta y se pasa factura de los incidentes. Entonces, está haciendo que la clasificación sea movida, pero independientemente de eso, que solo afecta a la clasificación general, insisto, 6 carreras, 6 vencedores diferentes. Y los vamos a recordar mientras se reparten estopa los pilotos en pista. En Chicago, la primera cita, Gonzalo Romero. En la segunda cita, Texas, Sergio Hernández. Tercera, en Miami, en el Home Steel, Pablo Díaz. Daytona, cuarta entrega, Alberto Medina. Quinta, Bristol, se la llevó Jorge Navarro. Y en Pocono, el lunes pasado, ganó Lucas Navarrete. Con eso está dicho todo de lo que está haciendo este pedazo de campeonato. Mira, Manolo, estamos viendo todavía en todas las primeras posiciones bastante, bastante apretado todavía todos ellos. Uh-huh. Y bueno, luego sí que hay, a partir del coche de Darío Vicente, coche 25, tenemos ahí un espacio con el Diego Osorio. Sí. Y luego de él hasta Juan Aragonés tienen también un pequeño espacio. Okay. Detrás de Juan Aragonés también un 7 coches, me parece que son los que van a ir bastante apretaditos. Vuelta 31 ya, cuidado que nos hemos liado con la charreta y han pasado ya 31 bien, vueltas bien. Pero bueno, y estamos en recordemos
esa previsión, que bueno, muchas veces fallo con las previsiones, pero yo creo que a partir de la 35 pueden empezar las paradas en verde si no sale ninguna amarilla, y ya estamos cerca de ese momento. Y Huracán Lemos, es verdad, amarilla siempre hemos vivido, y si hoy se la quieren reservar para el atracón final, perfecto, pero disfrutar esa estrategias en verde también es súper divertido y espectacular. Así que esto pinta que vamos a cruzar de tocar madera, pinta de que va a haber parada en verde, y entonces vamos a ver cómo se desenvuelve cada piloto, ¿eh? Recordemos que hoy tenemos 26 pilotos, dos abandonos llanos, si no me equivoco. O a ver, Víctor Víctor Alberdi sigue aquí cerrando, muy bien, un solo abandono, ¿no, Lemon? Sí, un solo abandono, el de Fran Herrera. Víctor Alberdi actualmente está con 6 vueltas perdidas. Recordamos que tuvo un problema de internet, parece, y volvió a conectarse. Y luego tenemos con una vuelta perdida a Daniel Gala, que de producirse una bandera amarilla sería en estos momentos el Lucky Dog y único piloto con una vuelta perdida de momento. Así es, pues bueno, más o menos hemos puesto el mapa de pantalla de situación en pista, mientras vemos el pedazo de duelo que se nos están deleitando y regalando aquí Sergio Hernández y Lucas Navarrete, ¿no? Está haciendo la carrera muy movidita y muy bonita arriba, y bueno, cada uno tiene sus luchas particulares, ¿no? Porque esto es por la cabeza, la verdad que van a buen ritmo, pero imaginamos que por atrás lleva fila india, pero bueno, se van repartiendo también las topas necesarias para cada uno pelear por su posición. Todos los puntos cuentan para la clasificación general, así que cada uno, pues insisto, tiene su duelo personal, ¿no? Sus objetivos, además. Ojo, mira, Ismael Montoya está haciendo parada, la primera parada, aquí lo tenemos, el piloto de Albacete, de la ciudad del Llano, el coche número 20 de los Lucky Dog, hace la primera parada, es decir, que estrena casillero, ahí lo tiene. Vamos a ver, que ¿cómo ves esa parada, la vuelta 36, Huracán? Se lo agradezco mucho, porque la vuelta 36 yo había dicho que a partir de la 35, con lo cual, por una vez en la vida, he acertado a ir algo. Pues ahí está, vamos a enfocar de nuevo a Ismael Montoya. Ismael Montoya, te da las gracias al Huracán Lemon porque ha acertado de pleno. Ahí está, reincorporándose a la carrera. Oye, a Javi ahí en el chat nos desea buenas noches, Javi. Espero que disfrutes de la retransmisión. Muy buenas, señor Sánchez. Vamos a ver, pues eso se paga con grupi. Diga usted a su bola, querido Lemon, mientras yo ejecuto aquí. Ejecutar en estos días no está bien, pero vamos a ver unas cuantas grupos. Ejecuta, Manolo. Sale una rima un poco chunga, pero tú ejecuta. con la grupi, que no con la... No me sentemos, Manolo, que sabes que luego pierdo sangre en la cabeza y esto se va de vareta. Vamos a ver, primera posición para Sergio Hernández, seguido Lucas Navarrete. Bueno, ahí tenemos, ahora mismo están peleándola, sin ir más lejos, ahí en paralelo. Vamos a ver, porque coche 30 parando en boxe, que Gala, es el coche Daniel de Daniel Gala. Y bueno, vamos a ver cómo se suceden en las posiciones de cabeza las paradas, porque vuelta 39... Están haciendo paralelos, están desgastando neumáticos. Y vamos a ver quién es el primero que dice, y yo me voy para adentro. Pero escucha, Diego Lemo, yo estoy viendo que están dando espectáculo de lo lindo, ¿no? Ahí en la cabeza, Hernández, Navarrete y Díaz. Y bueno, qué bien la cuarta posición a la expectativa. Pero los paralelos que se están marcando Hernández y Navarrete son espectaculares. Así que bienvenidos a la fiesta. Nosotros encantadísimos. Imaginamos que los amigos de la Rock TV igual de encantados de estar viendo estos duelos. Y me imagino, como ya estarán pensando en el cambio, dirá, pues vamos a quemar todo y todo por el aire, que dijo aquel. Recuerdo, el stay es en la vuelta 70. Quedan casi 30 vueltas, ¿eh? Ahí el hombre está. Tranquilo, Jesús Juan Menéndez. Ahí lo tenemos, se reincorpora ya.
Ahora, para, ahora parando Neki, el Neki, el auténtico Neki. El único Neki. Óscar González, el más Neki de todos. Óscar, ahí está, Óscar. Ahí parando. Ahí lo tenemos, un saludito especial para Óscar. Por cierto, lo he invitado, le mando un mensaje, no sé si lo habrá podido leer, para si quiere incorporarse aquí a la cabina a comentar y a saludar un ratito luego, que lo haga, pero no sé si él se maneja ahí en el en lo que es el chat, así que invitado está, porque él le ha dicho, oye, que aquí no hay que hacer podio ni historia. El podio está invitado, pero cualquiera que esté corriendo puede darse una vuelta por aquí. Diga, diga, Lemon. Y si ve la carrera luego en diferido, pues para la próxima. Ya sabe que, que estoy seguro de que por parte de Manolo lo puedo decir igualmente. Esta es su casa, sí, sí. Y siempre va a ser bienvenido cuando quiera. Así es, por supuesto que es su casa. Hay muy buena onda con él, siempre la ha habido y somos de la misma quinta del Sim Racing, así que claro que sí, bienvenido cuando quiera. Es que tengo la duda de que pueda ver los mensajes en Discord, de hecho no me costaba ni cómo leído, ¿no? Así que bueno. Mira, Manolo, parando en boxes, Víctor Cuni y Javier Pérez en estos momentos. Y Rastafire, Carlos Durán, el piloto de Ramón, ahí también. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos Rastafari Durán, Víctor Cuni de los Lucky Dog y Javier Pérez. Ahí lo tenemos. Por cierto, también ya que ha nombrado usted a Víctor Cuni, ahí lo tienen en pantalla. Venga, nosotros somos así de generosos y espléndidos en la Rock TV. Víctor Cuni, si no me equivoco, él está emitiendo On Board. Y si llegáis y no está, pues bueno, lo seguís y punto pelota. Aquí os dejamos el enlace de el onboard del amigo Cuni, ¿vale? Así que dicho esto, se queda mandando en la carrera Pablo Díaz. Vamos a ver cuando deciden entre Pablo Díaz, Sergio Hernández. Y mientras hago otra invitación, como no, si digo lo de, ¿sabe quién suele televisar también onboard maravilloso, no? El amigo Kevin Ada, el máster. Así que nosotros invitamos a los onboard, pero la salsa la tienen que disfrutar aquí con el Huracán Lemon y con este servidor que les habla, Manolo Matau, aquí en la Rock TV. Pero bueno, no está de más de vez en cuando echar un vistacito al tema del onboard. Lo verían así. Nosotros también nos podemos subir al onboard, vamos a ver si es verdad, y nos subimos aquí. Así lo está viendo Kevin ahora mismo en su canal de Twitch. Está viendo a Lucas Navarrete, a Sergio Hernández y a Pablo Díaz ahí en el horizonte. Ahí vamos a disfrutar un poquito dentro del coche de Kevin. Me pregunta Gran Lunar que cómo quedó el copy. Mira, no lo he montado aún porque tenía ayer la carrera de la Virtual Oval, hoy tenía la retransmisión, así es que mañana me pongo manos a la obra y seguramente haré algún vídeo o algo en YouTube así para mostrar cómo queda, porque estoy haciendo algunas cosas curiosas. Muy bien, pues cuando tenga el canal habilitado del todo el querido Huracán Lemon, daremos buena cuenta de él también. Paralelos que nos falten. Ahora Hernández con Díaz, Neki Racing Team contra el Aquido. Mira que, oye, el Sergio hoy está que reparte por todos los lados, ¿eh? ¿Y quién va? Ay, Lucas Navarrete ahí pegadito en su estela. Sí, todavía queda mucha gente por entrar, ¿eh? Estamos en la vuelta 49. Sí, o sea, hemos visto pilotos ahí entrando a lo que sería la mitad del Steam, lógicamente, pero vemos como los pilotos de cabeza, que creo yo que tampoco hayan estado ahorrando neumático, nada, porque a Kevin es el único que lo está observando toda la carrera hasta el momento, que no se ha metido en luchas, ha estado ahí dejando margen con el piloto de delante, pero luego los otros, tanto Sergio Hernández como Pablo Díaz, Lucas Navarrete, Carleto, yo creo que han estado peleando y no han estado guardando nada. Vamos a ver si son capaces. Recordamos, vuelta 70 es el stage y estamos ya solo a falta de 20. Vamos a ver, porque parece que van hasta ahí, ¿eh? Parece que van hasta ahí.
Venga, pues vamos a ver qué nos depara esto. De momento ahí va un grupo escapado que cierra Kevin Adam, 5, pero creo que va por medio algún doblado, si no me equivoco. Vamos a ver, Sergio Hernández mandando. Aquí lo tenemos arriba el grupo. Pablo Díaz, coche 99. Lucas Navarrete, 46. Luego dos... pues mira, aquí tenemos a Carleto, muy bien. Y había el coche 20, que es, creo que es el de Alberto... el doblado. El 20 es Ismael Montoya, que está en este grupito. Así que es un sexteto, pero hay un quinteto de cabeza. Y el coche que estamos marcando ahora, el primer coche que paró, por cierto, Ismael Montoya. Un saludo a Luis Agüero, que está ahí en chat. Me alegro mucho de verte por aquí, por la Rock TV, Luis. Sí, señor. Un buen amigo. Además, el Luis Agüero sí que entiende de Europa, así que, ¿sabes? Porque luego coges a un chavalín joven de estos que todavía le estás quitando los pañales, ¿no? Y limpiándole la caqueta y como que no sabe cuándo es que es una grupi. El Luis Agüero sabrá qué hacer con la grupi. Así que para allá van, Luis. Y saludito, y volvemos a nuestro currele aquí. Estamos transformados en Lemon y Matau, esta pareja de moda. No somos Teletubbies, no somos Caster al uso, somos los Telecaster. Así que vamos allá, Nashville, jornada 7 de la Impala Series. Sí, Manolo, mola la Telecaster ahí, con un buen ampli, madre mía. Anda que no das por culo a los vecinos con eso. Hombre, y sabes, mira, hablando de guitarra, usted sabe que el ganador de la carrera en Nashville, el premio que tiene, ¿sabe qué es? Una Gibson Les Paul. Es decir que, igual que en unos dan leche, en otros, en Nashville, el premio para el vencedor de carrera, una maravillosa guitarra eléctrica Gibson Les Paul. Así que ahí queda ese dato. Por algo Nashville es la ciudad de la música. Ahí tienen un detalle, por ejemplo. Pues sí, Manolo, bueno, estamos ya vuelta 55 y aquí está claro que la apuesta de los pilotos que nos han parado ya es de llegar a las 70. Vamos a ver en qué condiciones de neumáticos consiguen llegar. Estamos viendo ahora mismo a Sergio Hernández, Pablo Díaz, Lucas Navarrete todavía... Siguen ahí apretaditos y Kevin Adam es el único que se ha descolgado un poco. Yo creo que Kevin está ahorrando neumático claramente. Sí, sí, Kevin, ¿te acuerdas que lo entrevistamos ahora, no sé si la semana pasada o la otra, porque ha subido, la semana pasada estuvo porque hizo segundo un poco, ¿no? Pero cuando lo entrevistamos en Miami, que quedó tercero, decía, es que la próxima no puedo correr y ya tal, y era la semana que descansábamos. Entonces, al final, acuérdate que en la entrevista del lunes pasado decía, bueno, pues igual hay que afrontar esto de otra manera. Y bueno, pues la verdad es que está en la general en la cuarta posición y aún puedo estar al podio. Así que vamos a ver qué nos depara el máster. Kevin Adam ahora mismo acaba de perder otra posición, y es eso, yo apostaría que sabe que el neumático, o sea, la información que tenemos nosotros es que ya en la vuelta 60 podía pinchar, ¿te acuerdas, Manolo? Ajá. Que no lo han dicho, sí, no sí. Lo ha dicho Jesús Juan Fernández, el hombre tranquilo. Exacto, y, sí. Y vamos a ver, porque... Sí, no ha roto la información, porque vamos en la vuelta 58, ¿eh? Sí, pero así ya, si ahora pincha uno en la 60, sí, sí. Sigo con mi racha de pronósticos acertados, aunque me lo chiven, pero da igual. Nada, pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto, porque 58 y 2 son 60, nos pondría a solo 10 vueltas, ¿no? Del stay, del emocionante stay. Así que, o sea, bueno. Si la semana pasada tuvimos la emoción de que no llegaban por gasolina, en estas vueltas restantes vamos a tener la emoción de si alguno pincha de pronto y tiene que llegar ahí a boxes con... a baja velocidad por culpa de ese posible pinchazo. Ya veremos, a ver, igual luego no, no lo sabemos. Pues bueno, vamos a ver, vuelta 60, ojito,
esto se empieza a poner caliente, caliente, que diría la Carra, ¿eh? Cuidadito, porque vuelta 60, dentro de 10 hay stage, hay reparto de puntos, es decir, del 1 al 10 sumarán de modo a la inversa 10, 9, 8, 7 y así hasta el 1, hasta la posición décima, puntitos que vienen muy bien para la clasificación y sobre todo por si eres un chico malo y tienes algún incidente o eres un chico demasiado bueno y también tienes un incidente, te van a restar puntitos al final de la jornada. Así que mejor sumar por donde sea, aquí en el stage y en las posiciones finales de lo que es el final de carrera, evidentemente. Así que sí, Santi, es espectacular la Gibson que regalas. Me he enterado hoy leyendo cositas del circuito, está poniéndome al día y leyendo un poquito el libro gordo de PTT. Yo voy a estar ya un poquito con la cabeza en otro sitio, Manolo. Correcto, correcto. No sea que se me vaya la almendra. No. Te dejo a ti el peso de la narración. El peso de Carry That Way. Así que ahí tenemos al Huracán Lemon, que ahora va a hacer otras cositas. Y va a estar muy pendiente en vuelta 62, muy pendiente de la 70 del stage. Mientras tanto, ahí tenemos a Sergio Hernández, pues mandando, siguiéndolo Lucas Navarrete y luego Carleto Izquierdo. Así que estoy muy intrigado por lo que puede suceder aquí, de este momento hasta el stage. Porque la verdad es que no tengo al Huracán para consultar, pero yo ya me está poniendo en duda. ¿Llegarán ahí? Es que lo que hemos comentado, Manolo. Vamos a ver si son capaces de neumático de aguantar hasta la vuelta 70. Sí, pero La limitante de hoy no es la gasolina, es el neumático. Venga, pues vamos a ver. Pues estos chicos están conservando neumáticos estupendamente. El Rastafari Durán, lo que pasa es que con la goma hace otra cosa, les prende fuego, pero bueno, vamos allá. Ahí tenemos los protagonistas. Sergio Hernández hizo la pole hoy, creo que Lucas Navarrete hizo la segunda posición, así que imaginen, están desde que llegaron aquí a Nashville mandando y dejándose ver en la cabeza. Ahí tienen Sergio Hernández, Lucas Navarrete, Carleto, Pablo Díaz y Kevin Adam, quinteto de cabeza. Primera parada que estoy viendo por ahí. A ver quién se ha metido. Juan Di Ramos de los Nequis ha entrado ahora a pit. Y mientras tanto, la locura en la cabeza. Es decir, que siguen repartiéndose la estopa. Mira. Ataque de Navarrete por dentro a Hernández. Vuelta 65. Ojo, vamos a ver. Porque la verdad es que se está poniendo esto turbulento. Ataque, defiende muy bien Hernández la posición. El alma mater de esta OVR, de esta Impala serie y también de la pachanga navideña que hicimos las navidades del 2021, hace muy poquito, muy reciente, y que seguramente esto no va a acabar con la Impala serie, va a haber más sorpresas seguramente a cargo de la OVR de la mano de Sergio Hernández. Así que bienvenido sea cualquier iniciativa que apoye Sim Racing y sobre todo en particular a lo que es la NASCAR virtual, que es lo que nos pone a la Road TV y a Ramones Oval Space. Así que ahí tenemos además equipos muy representativos de lo que es el Oval, Neki Racing, el Lucky 2, a los Ramones, por lo menos son los tres más del Italia. Por supuesto, Ten Factory, pero yo es que de Ten Factory el mayor ovalero que conozco es a mi querido Kevin Adam. Así que no suelo ver más coches de ese equipo. Venga, centrémonos, vuelta 68, que no cunda el pánico, que estamos en Nashville, estamos en la Impala Series. Sergio Hernández, pole position y mandando arriba, coche número 13, segunda posición, Lucas Navarrete. Ya hay muchos coches sin entrar todavía, ¿eh? Así que me parece que vamos a llegar al stage. Aún quedan dos vueltas y ya estoy hasta yo nervioso con este tema. Ahí vemos
que se ha colocado, bueno, aquí tenemos a Rastafari en el grupo, que lo han doblado, así que mira, aprovecho el Rastafari, este momento pescadilla para el Rastafari Carlos Durán, que está en un bonito décimo lugar de más general, ahí lo tenemos. Y de delante lleva a Carleto. Volvamos a la cabeza. Ahí van tirando dos Lucky Dogs, un High Speed Demon y un Neck Rapping. A ver. Ojo, que ahora sí que viene el momento interesante. Preparados para ver quién suma en el stage. Emoción en Nashville. Y esto va así. Ya está preparada la bandera cuadro verde y blanca. Y vamos a ver. Ahora, señores, es cuando se lanza. Sí, señor. Y momento stay. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Si no falla nada, Sergio Hernández, Izquierdo, Navarrete, Pablo Díaz, Kevin Adam, Alberto Medina, Juan Aragonés, Íñigo B y Darío Vicente. No se puede adelantar ahora, hay que mantener para coger la matrícula de todos. Stay lanzado, esa amarilla que hay arriba, ya saben ustedes que es el stay de la vuelta 70, por eso nuestra banderita en el ángulo superior derecho de verde y blanca, que indica que estamos en momento stay. Muy limpia la carrera hasta ahora, ¿eh? Toda la carrera en verde y la previsión que teníamos de neumático, pues bueno, estos pilotos de cabeza han sido capaces de llegar hasta esa vuelta 70 y peleando. Sí, sí, porque no hemos parado de ver, ojito, duelos y duelos. Mira cómo está Osorio ahí. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Mirando para Cuenca, vamos a ver qué ocurre. Mandemos ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Voy a mandar el dron a ver si vemos qué ha ocurrido. Pérdida de. A ver, coche 11 está perdiendo. Uy, le están empujando porque me parece que no. Puede que esté sin combustible. ¡Ey! Eso es lo que ha pasado. Queríamos repetir un momento bonito, ha sido sin intención, ¿eh? Que quede claro, Tony Alpañez, entiendo que se estaba quedando sin combustible, ¿no? Sí, todo parece indicar que eso es lo que ha pasado. Sí, sí. Es una lástima tener la oportunidad de recordar de que este coche, si te acuerdas, cuando comentamos la carrera de Daytona, se comentó que era muy difícil empujar, porque tiene la parte muy trasera baja, alta, sí, el morro muy bajo, y justamente eso es lo que ha sucedido, que se ha montado el coche de detrás, o sea, no, el coche de delante ha montado sobre el capó del coche de detrás, y desgraciadamente Johan Osorio, pese a la buena voluntad del otro piloto que estaba haciendo de grúa, ahí estamos, Tony Alpañez. Sí. Y ahí vamos a ver cómo se mete debajo. No, bueno, no sé. Sí, no, él la ha intentado empujar y es eso lo que tú has explicado. Morro muy para abajo, culo muy para arriba y la buena intención, pues bueno, no ha ido el coche y bueno, nada, un incidente sin mayor importancia. Anecdótico total. Venga, vámonos a la carrera. Eso de morro muy para abajo, culito muy para arriba, ha sido muy hot, Manolo, no sé. Perdón. Igual hay menores. Vamos a ver, no me haga repetir lo que he dicho, porque que usted tenga malos pensamientos no tiene nada que ver con mis palabras inocentes. Es decir, que usted, ¿qué pasa? Que ve una parte trasera para arriba y tiene el morro para abajo y va directo. ¿Qué? Vamos a ser serios, señor Lemon, por un. Voy a buscar detalles, Manolo, sobre el asunto. Vamos a centrarnos en lo que estamos. Vamos a lo que estamos. No, yo creo que yo creo que la gente, después de ver aquí a este par de elementos, deben entender, no somos
Ya estamos como un poquito de vuelta de todo, y ahí tienen al querido Lemon y a este servidor matado. Y bueno, a veces se nos va la cabeza y nos vienen cosas de juventud y decimos tonterías. Pero... A mí ya, Manolo, si me dicen verde ya no es por ecologista, ¿sabes? Ya es por otra cosa. Entonces... Está bueno también, es verdad, tío. No, contigo no vamos a tener un mundo sostenible. Así no, que vamos a ordenar. Venga, vamos, ¿cómo está la carrera? Vamos, ya están vamos, todos colocaditos. Sentémonos, Manolo, sentémonos, venga. Ah, exacto. Ahí tenemos, mira, voy a hacer hincapié por atrás, ¿no? En los pilotos con vueltas perdidas. Venga, en esos vamos, momentos. Y yo voy a repasar con usted. En la posición 21, con una vuelta perdida, está Juan B. Ramos. Y luego en la 22, 23, 24, con dos vueltas perdidas, tenemos a Javier Pérez, Daniel Gala y el diablo Johan Osorio. Y con seis vueltas perdidas, el piloto que Víctor Alberdi, que en posición 25, que recordamos que tuvo ese problema de conexión. Muy jovencita además, Víctor Alberdi, 17 años nada más, la verdad, que quien los pillara. Y bueno, vamos a ver que ya están las parejitas preparadas aquí, ¿eh? Sergio mandando con autoridad, acompañado, como no, de Lucas Navarrete. Ahora ya tenemos a Carleto y Kevin Ada en la segunda fila. Perdón, es Pablo Díaz y Carleto Izquierdo. Y bueno, el pace car tirando en Nashville. Ahora, ¿quién va a tirar? ¿Quién va a relanzar esta primera? Esta primera parada, este stage, lo va a relanzar, como no, y como es habitual en la Rookie B, nuestro querido Joey Ramones, que ya está preparado en el púlpito con su cerveza y con su bandera verde para decir que la fiesta puede continuar en Nashville. Ojo, se va el pace car. Parejas de baile tirando, poniéndose nerviositos. Ahí tenemos a Hernández con Navarrete, Izquierdo con Díaz, Adán con Íñigo Bea, Vicente con Navarro, y nos vamos, Joey. Y vamos a ver si aquí en Nashville aguantamos el tirón como hemos ido hasta ahora, hasta el final, y vemos qué sucede. Mira qué doble, qué paralelo más bonito. Esto será por un instante hasta que los chicos pongan en orden la fila india, pero de momento Lucas Navarrete, muy canino ahí en cabeza, ha atacado a Sergio Hernández y le ha ganado la posición. Detrás Pablo Díaz, Carleto Izquierdo y Kevin Ada. Más o menos ya los cinco nombres habituales en estas primeras 70 vueltas. Vamos ahora en las 77. Oye, ¿cómo va, gente? Vamos en lo que van peleando ahí en la cabeza. ¿Dónde está Óscar? Aquí tenemos a Óscar, que, por cierto, Óscar está en la general, si no me equivoco, bien situado en la octava posición, puede ser. Voy a mirarlo y lo confirmo. No, en la duodécima posición, que no está nada mal. La semana pasada ganó 7 posiciones, que no está nada mal. Luego Rubén Torres del RDR Lagun, aquí lo tenemos, el piloto de Burriana, de la Terreta, Rubén Torres. Mira qué pelea hay ahí detrás. Va con su compañero el coche 30 que lo pasa, que es Daniel Gala. Aquí los dos pilotos del RD. Ahí lo tenemos, Johan Osorio intentando recuperar por la mala maniobra que ha habido antes, ¿no? Ha perdido, se ha quedado sin combustible, le han intentado ayudar y se ha quedado mirando a Cuenca. Y nada, ya se ha repuesto, está atacando por dentro, creo que a Cuni, el coche 128 es el de Cuni, mete por el interior, lo pasa, perfecto. Vamos a ver, Rastafari Durán lo tenemos aquí. Delante lleva el coche de la bestia, el 666 de Xavi Iborra. Aquí lo tenemos, el hombre de la mochila al hombro. Y bueno, y el hombre tranquilo aquí, dorsal 33 de la Orden Ramoniana, Jesús Menéndez tranquilo. Ahí está. Y vamos a ver, vamos a ir destacando Montoya, Aragonés. La verdad que están portándose muy bien el tiburón. El tiburón García, aquí lo tenemos, el piloto de Plasencia Cáceres, piloto de la Orden Ramoniana, luciendo el dorsal 26, ese llanta y dorsal en color verde fofi. La verdad que tiene el mismo gusto
que nuestro compañero Adrián llevan los números en verde y las ruedas en verde. No lo sé si es un homenaje al sensei Moratalla o los dinosaurios. Volvamos a la cabeza. Lucas Navarrete mandando. Sí, Manolo, ahí está. Tenemos la, todavía todo, todos ahí muy, muy juntitos. Todavía vamos a ver si se van estirando. Y ahora sí que, no sé, a mí me gustaría también que hubiera alguna amarilla, ¿eh? Déjala para el final, para que se la jueguen ahí todo. Es decir, que de momento, mira, nadie me ha avisado que tengo que quitar la bandera del State. No puedo estar en todo, señores, pero ya que quito la bandera del State, que es la bandera esa verde y blanca, no es que estamos animando ahora al Betis ni historia. Granulat, para pedir sí que estamos listos, pero luego hay que estar al quite para echar ahí un cabra, Manolo, hombre. Es verdad. Oye, mira, aprovechamos para lanzar ahí nuestras redes sociales, ¿vale? Estamos abajo en todas las redes sociales, habida y por haber. Bueno, nos falta el TikTok, pero en cuanto Lemon y yo practiquemos algún bailecito, haremos un TikTok o lo subimos, abrimos una cuenta. Pero de momento estamos en Instagram, en Twitch, en Twitter, en Facebook. ¿Cuál me falta? En YouTube también. Es decir, que 5 redes sociales donde nos puedes seguir y que nos dará mucho gusto el verte, ¿no? Es decir, y bueno, y sobre todo muy, muy, muy agradecido por tu complicidad pues con todas nuestras actividades. Ya sabéis lo que somos, un equipo de NASCAR virtual que corre y compite en iRacing. Tenemos nuestra televisión, la Road TV, que no es otra cosa que Ramón Escobar Televisión. Oye, y colaboramos con la gente que nos cae de puta madre, como es el caso de Sergio Hernández y su OVR. Por ejemplo, también retransmitimos todos los domingos la VO del Campeonato Europeo de la Excelencia e Internacionalidad, en concreto su clase A, donde corre el Huracán Per. Y bueno, ahí estamos, en los frentes que podemos, disfrutando de este hobby que creo que nos une a todos los que estamos corriendo, transmitiendo y viendo en la lista, porque no se entiende que alguien esté viendo esta carrera si se ha aficionado al sim racing. Sí, normalmente cuando uno llega a este tipo de vídeos sin que sea a lo mejor un piloto de NASCAR ni nada, pero bueno, a cualquier aficionado al sim racing le puede llegar un vídeo de estos de rebote y bienvenido y que conozca la NASCAR virtual, que es algo que a nosotros nos apasiona, desde luego. Fíjate tú, has dicho esto, yo descubrí, buenas Manu Alonso, tocayo, un saludito muy especial. Yo descubrí el sim racing así, iRacing, gracias a Lati, a la gente de Lati, de Miguel Olivares y de querido Ari. Y caí atrapado por iRacing y es cuando dije, hostia, sí que tiene sentido la simulación. Y me enganché, había corrido en Assetto Corsa, en el R2 Factor, pero no me terminaba de enganchar, sin embargo iRacing hizo que me metiera y me volviera loco ya. Por este hobby, ¿no? Dicho esto, pues bueno, si alguno de los que estáis aquí viendo ha caído de casualidad y no sabe lo que está viendo, esto es iRacing. Así que buscar, ponéis iRacing en Google y os va a salir qué tipo de simulador, el mejor a nivel de competición. Manu, saludito. Estos días, Manolo, ha sido gracioso porque han habido algunos streamers de iRacing, ¿sí?, que han hecho. Primero fue uno que hizo como así tristemente, ¿no?, hablando de Gran Turismo, como comparándolo esto con la droga, ¿no?, con una adicción, de que se empezaba por el Gran Turismo, pero luego empezabas con iRacing y te arruinabas porque te gastabas el dinero en volantes, en cockpit. Luego otro streamer le siguió la broma, hizo también uno que os he compartido en el WhatsApp también igual, y bueno, la verdad es que me he reído bastante con los tres que he visto, que desde luego ha sido gracioso, porque en principio lo han hecho muy bien, y el primero que vi yo decía, ¿va en serio? O sea, porque no lo tenía claro si era broma o era serio, y por supuesto era una broma y además muy, muy graciosa. Sí, pero vamos, lo de la tela marinera te termina
no me gusta esperar la expresión, porque fue, pero es un yonki de sim racing, porque lo hablábamos el otro día tú y yo. Ya está, hemos llegado hasta aquí, nos paramos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en los casi 3 años que nos conocemos? Siempre es como los... Estas veces que alcanzas un nivel muy alto y dices, esta es la última. Sí, sí. Pero luego pasa el tiempo y, bueno, te olvidas y aquí pasa lo mismo. De todas maneras, Manolo, yo también, esto hay que decirlo, cualquier afición a la que uno esté metido a fondo. Uh-huh. Mira, sin ir más lejos voy a hablar de mi padre. Mi padre era un hombre que tenía la afición con los palomos deportivos, volaba palomos. Uh-huh. Y la gente que no conozca el tema dirá, bueno, ya ves, los palomos, ¿no? Pues comen maíz, les pones agua, los crías y ya está. Pues bueno, se asombraría la gente de saber los precios que puede llegar a alcanzar un palomo deportivo. Estamos hablando de muchos miles de euros, ¿eh? Y de los premios que se llevan en los campeonatos, o si nos vamos a la caza fotográfica, lo que vale una buena cámara, en fin, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de todo, cuando quieres más calidad, cuando quieres mejores productos, indudablemente es un gasto y ya está. Y aquí nosotros tenemos esta afición y, oye, lo que buenamente podemos, pues nos lo gastamos gustosamente y así es, ¿no? Y bueno, también hay que romper una lanza a favor, es decir, que en Sim Racing con volantes, y para hablamos, no hablamos de mandos, se puede empezar desde un Logitech, ¿no? Y disfrutarlo con sus pedales, han dado muy buenos resultados y no es un equipo caro. Es decir, que lo que pasa es que luego te vas enganchando y te quedan dos caminos, o seguir con el Logitech o venderlo porque no te gusta, o ya empiezas a saltar para arriba hasta que crees que has encontrado el equipo definitivo con el que puedes estar, y luego descubres que no, 10 minutos después, pues ahí tenemos al querido Huracán. Hace una semana tenía el equipo definitivo y de golpe y porrazo ya esta semana va a estrenar un copy de Sinlab y un bonito bucket de Sparkle. Pues, así que yo no quiero juntarme con él. La culpa la tiene Baristo, el bombocito Baristo, que nos está haciendo unos consumistas aquí. Mira, la parte buena de todo esto, Manolo, es que yo creo que la gente, cuando nos gastamos un dinero en esto, es porque podemos. Sí. Es lo que sería lamentable y lo que sería de adicción es gastarte el dinero que no puedes, o robar o engañar, yo qué sé, para gastarte el dinero en una cosa. Esto es como aquel, a mayor probabilidades, pues uno va a ir en menos tiempo, en más tiempo. Indudablemente es una persona pudiente, de alto nivel adquisitivo, que entra aquí, pues oye, según el nivel adquisitivo de uno, puede decir, hostia, pues mira, me voy a gastar 25.000 euros en tener una cosa verdaderamente top, de golpe, pues porque lo tiene, y oye, pues esa suerte que tiene esa persona, ¿no? Y el que no puede, pues poquito a poco, y con ideas, y buscando la oportunidad, y ya está, y sobre todo eso, que la gente que tampoco pida préstamos ni se gaste lo que no puede, ¿eh? Ahí sí que cuidado. Sí, para que veas que la orden ramoniana te cuida tus intereses y te asesora. No gastes lo que no tengas, no está bien, y te van a estar chinando el oído estos, porque además los préstamos fáciles ya sabes que los dejan, ¿no? Toda esta pandilla de delincuentes con nombre de Cetelén, Copidí, hay una ristra ahí de los que tú pides, te dan la tarjeta y luego no terminas de pagarla nunca. Y os lo digo por experiencia, así que, por cierto, ya no tengo nada que ver con ninguno de ellos. Ya me hice mayor y dije, hasta aquí llegué. Pero tuve una muy mala experiencia con estos golfos en una compra financiada, ¿eh? Todo empezó con la compra financiada y la tarjeta que te endiñaban de regalo, entre comillas. Pero volvamos, oye, que nos estamos yendo aquí por peteneras, ¿no? Parecemos los de precario, sí, precario. Hay que hablar de todo un poco, Manolo, ya que tenemos la oportunidad que nos brindan los micrófonos, pues cuando pensamos algo, pues oye, también hay que decirlo, pero sí, volvamos a la carrera. Venga, primera va. Posición, Lucas Navarrete, seguido de Sergio Hernández,
Pablo Díaz, Kevin Adam en la cuarta, Carleto en la quinta, el Cherokee Íñigo Vea en la sexta, séptima posición para Alberto Medina, Darío Vicente en la octava, Ángel Fernández en la novena y cierra el top 10 Tony Alpañez en la décima. Así es, pues venga. Todos ellos juntitos. Vale, y coches que tenemos en vuelta, si lo digo mal me corrige, creo que hasta cierra ese grupo el hombre tranquilo Menéndez en la posición 17, serían pilotos en vuelta. Creo que sí, los demás ya van con vuelta. Vale, con dos vueltas perdidas en la posición 18 y 19, Juan Virramos y Rubén Torres. Con dos vueltas perdidas tenemos las posiciones 20, 21 y 22 correspondientes a Víctor Cuni, Javier Pérez y Daniel Gala. Diabolo Osorio está con tres vueltas perdidas en la posición 23 y el hombre que tuvo los problemas de conexión, Víctor Alberdi, seis vueltas perdidas en la posición 24. Estos pilotos indudablemente están siendo de una u otra manera perjudicados en esta carrera tan ecológica en verde que estamos teniendo. Alberdi, y cuando vemos parando, al piloto, eso iba a decir justamente, al piloto Víctor Alberdi parando en la línea de dos. Muy bien, pues venga, volvamos arriba. Parece que la cosa se ha estirado, hay un hueco importante entre los tres primeros. Realmente Kevin Adam es el que tiene más cerquita la posición, es decir, a la de Pablo Díaz, quiere asaltar el podio, pero vean, Lucas Navarrete le mete 1.28, 1.29, va creciendo 1.3 a Sergio Hernández, ese huequito importante, y luego justo Pablo Díaz aquí detrás. Así que la cosa estirada en Nashville, vuelta 103, cada vez menos para terminar. La verdad que no sé si tú preveías una carrera así, tan limpia, tan en verde, porque yo diría que las amarillas también son carreras en limpiar, lo que hay amarilla, pero esta en verde así, ¿la veías? No, Manolo, yo no la veía, yo... Como yo creo que en casi todas las carreras esperaba pues que en la primera fase de carrera hubiera por lo menos algunas amarillas y bueno, luego sí que a lo mejor un amplio periodo en verde, pero desde luego no ha sido el caso y en ese sentido últimamente no doy uno porque no sé, es como que me quedaba ahí negativo, siempre negativo, pensando que van a haber amarillas y luego la gente me quita la razón y sorpresivamente sale una carrera en verde. Recordamos, la carrera a 170 vueltas, el stage fue en la 70, o sea que cambiaron neumáticos aproximadamente en la 72 o así. Y mi previsión es que si sigue en verde, empezarán a parar a partir de la vuelta 125. Muy bien, pues ahí quedan las palabras de Huracán Lemon, el Huracán Pérez, Fernando López Viñal, buen compañero de la orden y siempre presto y dispuesto para echar un cable en lo que es el monasterio. Así que vamos a ver quién ganó el stage. ¿Quién ganó el stage? Nos pregunta aquí, pues Sergio Hernández se llevó los 10 puntitos que había para el primer clasificado. Así que ahí está. Neurolis, bienvenido. Con tu permiso, Manolo, te dejo. Te voy a hacer cosa de señor mayor. Pues muy bien, el Huracán Lemon se va a dar un paseíto para estirar las piernas, porque ya nos dijo el cardiólogo que tenemos que hacer correr la circulación correctamente. Mientras tanto, seguimos con nuestra carrera en Nashville y de paso aprovechamos, pues vamos a mandarle unas groupies a la primera intervención de nuestro visitante. A ver, ¿dónde está? Hombre, meu. Aquí lo tenemos. Pelean en Nashville. Yo mando groupies. Ahí lo está, por su primera intervención. Hombre, Pumuki, saludo especial. Pumuki 1970. Mira que me gustaba a mí la serie de Pumuki. Me hinchaba a verla al duendecillo ahí con el carpintero. Volvamos a la cabeza. Lucas Navarrete abriendo brecha, importante. 1.65. Sergio Hernández, la segunda posición.
Y bueno, la verdad es que se están portando los chicos muy bien en Nashville, ¿eh? Estamos aquí en Lebanon, a 50 kilómetros de Nashville. El ganador que llevara una guitarra allí, son Les Paul virtual también, por supuesto. Yo se la dibujaré, pero ya sabéis que en la carrera real se le regala al ganador esta guitarra maravillosa. Por algo estamos en la ciudad de la música, en Nashville. ¡Buah! La cuna de muchas cosas, muy cerca de Memphis también, en Tennessee, buen bourbon, buen whisky. Que el huracán Lemon y yo estamos encantados de la vida que nos traigan a hacer estas retransmisiones en la cabina de la ROTV, compartir el ratito con vosotros todos los lunes con la Impala Serie y los domingos con la VO en su clase A. Así que vamos a ver que Sergio está haciendo una carrera muy espectacular. Fue adelantado por Lucas Navarrete. No, perdón, Lucas Navarrete lleva rato mandando, no nos equivoquemos. Y vamos a ver, repaso al top 10. Navarrete, Hernández, Díaz, Adam, Carleto Izquierdo, Medina, Bea, Fernández, Vicente y Alpañe. El top 10 ahora mismo aquí en Nashville. Jornada 7. El Impala Series, claro. Lo tenéis arriba. Diga usted. Nada, que está el piloto Daniel Galán, no sé si has comentado algo, está parado en pits. Veo que ya lleva bastante, bastante tiempo parado y no sé si es debido a algún posible problema que haya tenido. Lleva 44, para ser exacto, 48 segundos, 49, 50, va camino ya del minuto. Sí, debe haber tenido algún problemita el piloto del RDR Lau. Intento mandar la cámara donde hay acción, pero ahora mismo está entrando Oscar Necky a su cajón por la línea de pit, pero la verdad es que está muy estirado el pelotón, lo podéis ver aquí en esta imagen que ofrecemos a la derecha. Así está la cosa en Nashville y la verdad es que hay mucha fila india y diría yo que los mayores vuelos pueden estar incluso arriba, pero ya Lucas Navarrete ha abierto una brecha, un hueco de 1.8 sobre Sergio Hernández, aquí lo tenemos. Y bueno, sí que lleva a este grupo, puede que vamos a mantener aquí el tiro de cámara con Hernández, Pablo Díaz y Kevin Adam, porque están más agrupaditos y están peleando todos por la posición 2. Pues sí, Manolo, Lucas es el que, como bien dices, ha conseguido ahí una pequeña ventaja de casi 2 segundos. Hemos visto ahí el coche de Nicky que paraba en boxes. Pienso que un poco pronto para parar por el tema de neumáticos, pero bueno, estaría incómodo con los neumáticos o cualquier cosa y ha decidido parar. Y vamos a ver los pilotos de cabeza en qué momento deciden parar. Creo que todavía tardarán más de unas 10 vueltas o un poco más en empezar las paradas de seguir el verde. Sí, pues vamos a ver, porque han aguantado bien ruedas y peleando mucho, así que esto promete muchas emociones todavía. Un saludito también para Cuba, componente de Neki Racing Team, que de vez en cuando se pasa por aquí, pega su saludito y nosotros se lo agradecemos con miles de chicas caídas del cielo con el nombre de Groupies. Ahí las tiene, querido Cuba, un saludito especial. Oye, Cuba, un favor, que le he mandado un mensaje privado por el Discord a Oscar. Creo que no lo ha leído porque no lo tiene marcado ni nada, y no sé si él se maneja, y yo sé que tú puedes tener más acceso. Dile que está invitado, dile que le había mandado una invitación para que se pase, quede en el puesto que quede en la carrera, que da igual, a comentar un poco la carrera y pegar un saludito a la peña. Así que si te quieres tirar el rollo, Cuba, coméntaselo a Oscar por la vía que tengas tú de comunicación directa. Dicho esto, volvemos. Que quede claro, no leemos, que invitamos a todos, lo hemos dicho al principio, pero para los que se incorporan de nuevo, todos los pilotos, todos los simracers tienen el máximo respeto por parte de la ROTV. No da igual que hagas el puesto 1 que el 31, porque sin
no están los 31 en pista, no hay show, no hay espectáculo. Así que son tan válidos para nosotros. Los ganadores como los que terminan por medio de la tabla. Todos tienen cosas que contar y todos son cómplices de que esto pueda tirar para adelante, que haya campeonato, que haya carrera. Porque menuda desgracia, lo decimos siempre, somos muy cansinos. Pero si solo corrieran los tres que ganan porque los demás no vienen a correr, no habría carrera, no habría campeonato. Así que os quede claro, sois todos maravillosos, todos los que cumplís con la agenda, y que si no es porque ha caído una bomba nuclear o tenéis un problema grave, acudís jornada tras jornada para cumplir con vuestro compromiso. Es un hobby, pero también un compromiso. Hay que respetar a la gente que se curra estas historias. Así que dicho el alegato, Kubuki no es. El campeonato lo organiza OVR, que no deja de ser... Mira. En directo lo hemos vivido. Tenemos amarilla, ¿eh? Ahí Pablo Díaz implicado, no sé... Sí, lo hemos vivido en directo, ¿eh? ¿Con quién más? Vamos a ver. El dron lo primero. Ahora te aclararemos, Pumuki, y te daremos información. Lo organiza la OVR, que no deja de ser... la organización nueva Oval Virtual Racing, que dirige Sergio Hernández. Pero ahora daremos más datos. Vamos a ver, porque esta amarilla es la primera de Nashville. Ojito, voy a tirar el dron porque no me ha salido nada. A ver si hay suerte. Ojo, aquí lo estamos viendo. Uy, lo vas a ver muy bien. Sí. Lo vas a ver muy bien, ¿eh? Perdió un poco el piloto que tenía delante. Fue Sergio el que perdió un poquito el control. Levanta gas Alberto Pablo Díaz levanta gas, incluso frena un poco, y Kevin Adams no llega a frenar y lo alcanza por detrás. Vamos a verlo. Es que no lo sé si el coche que entraba era el de Sergio. Lo vamos a intentar ver de nuevo. Evidentemente el resto de la jugada. Mira, sí, ahí lo tenemos. Es Sergio. Va a entrar, afloja. Pablo Díaz afloja también, porque ha hecho un pequeñito acordeón. Y Kevin, pues la ha metido. Así que ya lo habéis visto. Incidente importante, porque eran hombres de cabeza, ¿eh? Quiere decir que esto, independientemente de todo, cómo le puede haber quedado el coche, también va a implicar recta de puntos, ¿eh? Importante. Que saben que los incidentes penalizan aquí, o sea, son sancionados y restan puntos de la clasificación general. Sí, pero recordamos también, Manolo, igualmente que debido a que la carrera está siendo tan en verde, lo que penaliza más es cuanto más acumulación de puntos, o sea, de incidentes tengas. Si solo tienes 4, ahora no recuerdo bien, pero me parece que no te quita ningún punto. Pero a partir de cierto número, cada vez es mayor la sanción. Vale, ok, pero bueno, ya... está bien matizado, por supuesto. Lo único que queda claro es eso, que lo que lanzaba el aire es que todo resta por aquí, pero evidentemente con unas proporciones como indicaba aquí el huracán Lemo. Está clarísimo. Ay, perdón. No, ay, Manolo, al hilo de lo que hablabas antes, quería decir yo que al margen de lo deportivo, está muy bien que la gente abremos y nos conozcamos, porque hace comunidad, porque hace que conozcas y que entiendas que la persona que lleva una esquina ahí delante tuyo en la carrera con un número, pues es otro aficionado a Sail Racing igual que tú, y creo que eso hace que nos respetemos todos un poquito más y que la comunidad sea un poquito mejor cuando todos nos vamos conociendo. Así es. Y mira, para Mumuki, pero también para toda la gente que pueda esté descubriendo el campeonato este. La OVR, Oval Virtual Racing, ahí la tenéis, mientras los coches tiran en fila india, ahí os dejamos la página. Es una página a visitar, y si eres aficionado al Sail Racing, pues vas a conocer quiénes están detrás, cómo organizan, pero ya lo decimos. El alma mater, Sergio Hernández. Ya se hizo un experimento en Navidades que se llamó Pachanga Navideña, se corrió, fue un campeonato muy, muy bonito.
se había empezado el año 2022 con esta Impala Series edición invierno, espectacular, 10 fechas, llevamos 7, 32 pilotos inscritos, mientras están recuperando aquí, mira, Oscar y Víctor están recuperando vuelta con el Way Around, así que se lo dedicamos a ellos, mientras, y bueno, decir que posiblemente va a haber más campeonatos, así que hay toda la información, y de nada, hombre, preguntad lo que queráis. De hecho, si visitáis la web, ahí veréis que pone campeonatos y está hecha de forma como que es para organizar más campeonatos, uno detrás de otro, por favor. Eso, yo creo que viene esta Impala, después que termine la Impala me da a mí que va a haber algo más, y yo creo que el año va a estar muy ocupado por la OVR. También vamos a decir una cosa, la OVR, importante, mientras están las parejitas ya colocadas y también yo y Ramón en el atril, en el púlpito con la bandera verde, recordemos que en España es la primera organización que se dedica a la NASCAR, al oval virtual. Por eso la Rod TV Ramón está con ellos. Vámonos, Joey, lanza esto que empieza la fiesta. Y a ver, sorpréndeme, ¿quiénes están en cabeza? Navarrete, Hernández, Izquierdo, Adán y Medina. Ya se deben saber ustedes los nombres de estos pilotos, porque llevamos desde que hemos arrancado la vuelta a uno en Nashville diciendo la misma alineación, esas alineaciones que se dicen de memoria. Pues esta es una de ellas. Cinco, el top 5, vamos, hasta la saciedad, repetido. Hernández, Navarrete, Izquierdo, Adán y Medina. Pues sí, están siendo todos ellos parte del protagonismo en todo el campeonato, en todas las carreras, y por ahí va a estar el que al final se lleve el gato al agua, creo yo. Ahora ya vamos a abrir vuelta 125, ya saben ustedes, apuesten lo que quieren. Mira lo que dice Pumuki por ahí, que es bastante novato en Sim Racing y lleva 5 meses, pero le gusta el oval. Estoy en camioneta mucho y en el Chevy Next Gen, pues muy bien, algún día te vas a cruzar pues con alguno de los pilotos de aquí, con el Huracán Fer, que le encanta correr en la categoría CAP que menciona. A mí, que soy más matado, pues me pierdas algún día a lo mejor con las camionetas. De hecho, no he salido en la serie de Las Vegas, está corriendo y palmando como un loco, así que bienvenido al oval, es puro veneno y como le cojas el rollo te va a entusiasmar y no lo vas a abandonar, te lo por seguro. Sin duda es bueno, perdona, y con tu permiso, Fer, ya que es novato, pues me gustaría invitarlo a donde están los Ramones, ¿no? Nuestro equipo, nuestra página, que ya viste que Pablo Cortés, el pilotazo valenciano, nos dedicó palabras bonitas y dijo, oye, que tenéis una página muy bonita y muy actualizada. Pues ojo, ahí va Pumuki. Ese es nuestro monasterio en internet, ahí estamos nosotros, ¿vale? Pues si quieres echarle un vistazo y para que veas que nosotros somos pasión por el oval, pasión por la NASCAR virtual. Volvamos aquí a la fiesta de Nashville. La verdad que no está desmereciendo nada. Los chicos están en plan apoteósico. Ojo, Hernández va mandando, Navarrete, pero Kevin Adam ya está en la tercera posición. Kevin Adam, conocido también como el máster aquí en la orden ramoniana. Hombre, sí, no. Lo... Y gracias, sido... Cuba. Eso se agradece muchísimo, ¿eh? Las palabras bonitas, ¿no? Las palabras bonitas, las palabras agradables, la verdad es que reconfortan el corazón y el alma. Y nosotros lo hacemos todo con mucha pasión, con mucho cariño y con mucho respeto hacia todo el mundo, aunque a veces la gente pueda confundirse y pensar que estos puretas van de que cuando esta juventud tenga, siempre lo digo, los mismos estamos que nosotros, ojalá que sigan conduciendo en el copy y haciendo sin racing en irracing. Nosotros seguiremos hasta que nos tiren así, que nos saque. Yo quiero que me tiren con el copy. Y que siempre, toda la vida hay que seguir soñando, Manolo.
Bueno, venga, dicho esto, la verdad es que estamos muy contentos con la participación de Cuba, de Pumuki, del Coyote que ha estado por ahí, de Ralunar, yo qué sé, de todo, se me escapa alguno por ahí, pero la gente cuando participa y es cómplice, la verdad que nos da alegría, porque nos da vidilla y le da cierto sentido a esto. Lo hacemos porque nos gusta, pero queremos también complicidad de todos vosotros. Estamos viendo que hay un buen ratio de gente viendo la carrera, también YouTube en estos momentos, así que bueno, se agradece. Insisto mucho en esto, Huracán, no queremos dinero, no queremos suscriptores, nos conformamos con que nos sigáis, con que nos sigáis, le deis al corazoncito aquí y en el canal de YouTube, nosotros encantados en el monasterio, en la Orden Ramoniana. Pues claro que sí, esto se hace por afición y por cariño al Sim Racing y especialmente a la NASCAR virtual, que es ahora mismo en lo que estamos. También decir por mi parte que yo entiendo que el simulador hay que especializarse en una categoría. Yo, en fin, hay que se lo pasaría. A no ser que seas un macho. No, o que vamos a ver que si una persona se lo pasa bien corriendo un día con el skip y al otro con el GT3 y luego con la NASCAR y luego el Rally Cross y no sé qué. Correcto. Oye, es un simulador, que haga lo que le salga. Que lo disfrute, que lo disfrute. Pero que yo, personalmente, yo que soy siempre competitivo, hasta cuando jugaba a las canicas, hasta el futbolín, a todo. Siempre he sido un tío competitivo y entiendo que cuanto más bonito es, cuando más especializado estás y corres con gente más especializada, que salen carreras más bonitas y que dominas mejor lo que está pasando en la carrera, ¿no? Así es, y de hecho lo que has dicho está muy bien. El que quiera que corra lo de la gana siempre a disfrutar. Si quieres ser competitivo y ir en la regresión, pues corres también lo que te dé la gana. Pero luego la especialización, por ejemplo, a mí me viene bien. Yo soy mediocre en la pelea, en la competición. Disfruto mucho conduciendo, eso no me lo quita nadie. Y entonces me encanta el camarito, corro en la categoría de Xfinity. Disfruto muchísimo e intento, pues bueno, mejorar lo que pueda con ese vehículo, ¿no? Por lo demás, es lícito cualquier actitud que tomes porque es tu suscripción y la disfrutas como te dé la gana, por supuesto. Y que dice aquí Cuba, que para ser bueno hay que tener una categoría reina. Pues lo que dice el Huracán le mete al Gen, a la CAP, a saco, de vez en cuando picotean alguna cosita, pero muy centrado principalmente en ese coche. Con lo mismo que he dicho yo con el Xfinity. Luego, oye, que hay portentos por ahí que son competitivos en todos los coches, pues estupendo, fabuloso, eso no lo discutimos, pero bueno, nosotros nos centramos en coches muy determinados. De hecho, en la Orden casi todo el mundo, la mayoría del equipo está corriendo en categorías muy concretas, ¿no? O en el Xfinity, o con la camioneta, o combinando un par de ellos. En la Orden, los coches principales son Camarito, siempre Chevy, por supuesto, Camarito, que sería el del Xfinity, la Bestia, que es el ZL1 de Next Gen, y la Mula, que es la camioneta. Y ahora hemos incorporado el Arca, el Impala este, que le llamamos el Burrito. Así que están bautizados, son los cuatro coches oficiales del 2022 en la Orden Ramoniana. Y ahí hay varios dichos, Manolo. Está el de aprendiz de todo, maestro de nada, el que mucho abarca, poco aprieta, y no sé, y alguno más por ahí. Pero bueno. Sí, pero bueno. Perdonad estas cosas de abuelo cuchufreta. De Walter han matado. Querido Lemon. Ahora yo creo que la gente ya va entendiendo porque somos Walter y Matao, ¿no? Si alguien no sabe quién es Walter y Matao por la edad, pues que busquen ahí a Jack Lemmon y Walter Matthau. Son dos actores que hacían muchos duetos juntos y la verdad es que siempre estaban en plan cascarrabia, en plan tal, pero bueno, que han dado momentos gloriosos para el cine, así que somos el arte del ego en este caso. Cuando ejercemos de telecaster, somos el Huracán Lemmon y Manolo Matthau, así que ya estáis informados de todo. Sobre todo, Manolo, comedia americana, ¿no? De diría yo, medianos del siglo pasado,
un poquito más, ¿no? De los 50, ¿no? Por ahí, más o menos. Así es. Bueno, vamos con las posiciones por atrás de la carrera, con lo que son pilotos con vuelta perdida. Tenemos, o sea, estos pilotos están deseando que salga una amarilla. Son Víctor Cuni en la 17, Neki, Oscar González en la 18, Rubén Torres en la 19 y el hombre tranquilo, Jesús Juan Menéndez, en la 20. Estos con una vuelta perdida. Con dos vueltas perdidas, Javier Pérez. Con cuatro vueltas perdidas, el Diablo Osorio, Johan. Y con cuatro vueltas perdidas también, Daniel Gala y Víctor Valverde, que recordamos que desde las primeras vueltas tuvo una desconexión de internet y luego pudo incorporarse, está con 10 vueltas perdidas. Y si te parece, date un repasito a lo que son las posiciones delanteras. Muy bien, vámonos. Cuando he visto, perdona, Manolo, estoy viendo al coche 10 por el iPhone. Sí. Coche 10 es de... O igual ya estaba saliendo de boxe. No, estaba saliendo, Víctor Valverde, estaba reincorporando. Vale, y vamos, hemos repasado por atrás, si te parece, podemos ir hacia arriba desde Xavi Borra. El coche 666, Xavi Borra, la posición 16, y vamos haciendo un repasito hacia arriba, hacia en plan increciendo aquí en Nashville. Viene Juan B. Ramos, de los Neki, ¿vale? Kiko García, Pablo Díaz, Carlos Durán, Jorge Navarro, Tony Alpañez, Darío Vicente, Íñigo Bea, Juan Aragonés, Ángel Fernández, Carleto Izquierdo, Alberto Medina, Kevin Adam, Lucas Navarrete y Sergio Hernández. Ahí tienen ustedes a todos los protagonistas que siguen en pista aquí en esta séptima entrega de la Impala Series en Nashville. Fuera de carrera, Fran Herrera e Ismael Montoya. Los demás, todo en pista. Se han presentado hoy 26 pilotos de los 32 inscritos. Vemos cómo entra Sergio, está haciendo parada, lo hemos pillado al vuelo. Ahora ha podido entrar sin mayor problema. Ahí lo tienen. Ojito, que empiezan las estrategias, Lemon, de nuevo. Ahí está la estrategia de parada. En este caso, Sergio Hernández ha estado por ser el primero en parar. Recordamos, estamos en la vuelta 145. Vamos hasta las 170, con lo cual queda justo el momento de poner el sticker superior, Manolo, quizás. Sí, señor. No, aguante, querido Lemo. Ahora, uy, qué bien lo tiene calibrado. Cuando pone 25 faltas, como bien dice el huracán Lemos, se va esta torre nazcareña especial y diseñada para la ROTV y ponemos nuestro maravilloso ticker superior. Ahí lo tienen ustedes, a falta de 25 vueltas en Nashville, todo por decidir, porque empieza el ruido de sables. Sergio Hernández, el hombre pole del día, ha hecho su parada ya, ha dicho, yo ya voy a parar y voy a coger el bocadillo y voy a tirar millas para el final. Pero aquí tenemos mandando a Lucas Navarrete, seguido de Kevin Adam y Alberto Medina, dos Lucky dos, porque detrás está Carleto. Así que vayamos, que esto ya empieza a ser palabras mayores, ¿eh? Ojito. Estrategia, ¿cuándo cree que van a parar esto? Bueno, yo si fuera ahora mismo uno de los pilotos de cabeza, ya estaría pensando muy seriamente en parar, porque ahora mismo cada vuelta que pasa, Sergio Hernández va a estar rodando más rápido que ellos. Y eso, yo creo que... Mira, ahora está parando el coche 10, que es... El coche 10, Alberdi, que trae loco, ahí lo tenemos. Alberdi se ha echado novia. El Nazi no para de parar, tiene alguien ahí, algún interés tiene. Alguna periodista o algo. Exacto, has tenido un yeso que me ha recordado la Pantoja de Puerto Rico. Y eso. Así que Víctor Alberdi debe estar teniendo problemas, creo yo, de conexión, como digamos, lo que dice el huracán Lemo, o un lío ahí en el en boxe. Le habrá echado el ojo a alguna chati y ahí está el tío que no para pidiéndole el teléfono
a las chicas. Venga, vámonos a la fiesta. Lucas Navarrete mandando. Muy pendiente de esta cabeza porque aquí... Mira. Ah, no. Era el coche 30 es el que entra. Los tres de cabeza, Navarrete, Ada y Medina. Ahora mismo Medina, ojito, que Medina en la general... Coche 8 por el pasto. El coche de Jorge Navarro salió al pasto y se reincorpora a pista gracias al destino sin mayores consecuencias. Vale, no hemos lanzado amarilla, así que estupendo. Decíamos que en la tercera posición aquí en la carrera tenemos a Alberto Medina de los Lucky Dog. Ojo, que en la general está en la segunda posición, ¿eh? Así que están los pesos pesados bien situados. Carleto Izquierdo en la general está el quinto. Así que, bueno, es una pena. Johan, el Diablo Osorio, que es la séptima posición que tiene la general, hoy no le está acompañando la suerte. Lo vemos aquí siguiendo la estela de Kevin. Aquí lo estamos viendo, el coche 11. Pero, bueno, vamos a ver que hasta el final todos son puntitos. Mira, ahora está, me imagino que vendrá, el Diablo habrá hecho parada, entiendo yo, y vendrá con ruedas nuevas porque ya está metiendo en un compromiso a Kevin, ¿no? Ahí lo tenemos en pantalla. Diablo Osorio, piloto colombiano con doble nacionalidad, perteneciente a Ramón Sobal Spain, 39 años, un gran tipo, de verdad. Y bueno, ahí lo tiene, dando buena cuenta porque lleva neumáticos nuevos de Kevin y me imagino que irá por Lucas Navarrete, pero muy intrigado con la cabeza. Porque estamos en momentos delicados, 19 vueltas para el final. Sergio Hernández optó por hacer su parada. Aquí lo tenemos y vamos a ver cómo soluciona esto. Dime. El piloto Rubén Torres ha efectuado hace un minuto por ahí la parada en boxes. Se ha reincorporado ya y ahora, muy interesante, porque vamos a ver, en el momento en que los pilotos de cabeza decidan entrar y salgan, qué ventaja es la que ha conseguido este Sergio, sí, con esa parada temprana, y si esa ventaja va a ser otra acción peligrosa ahí con el coche 4, bueno, no ha pasado nada, y si esa ventaja va a ser suficiente para llevarse la carrera, ¿eh? Mira, la pregunta de César Olano, a ver, en el chat. Pensamos que no, que ahí Lucas Navarrete, Kevin Adam, yo creo que estamos, ¿no? Los pilotos que no han parado tienen que parar. Por eso. Así que vamos a ver, ha parado Sergio, que iba arriba en cabeza tirando, ahora lo tenemos aquí debajo, pero nos quedan 16 vueltas y bueno, vamos a ver, Navarrete. Venga, que yo he sido muy lapidario. Porque decíamos que caldo, combustible sobraba. Yo creo que tienen que parar, pero el hecho de que no hayan parado me da que pensar. Porque igual puedan llegar. Pero ojo, fíjate una cosa, un detalle importante. ¿Te acuerdas que el Diablo Osorio se quedó sin combustible? Sin embargo, los otros de cabeza llegaron. Es decir, que estamos un poco ahí. Yo pienso que los pilotos de arriba, si están apurando, es porque creen que van a llegar, como pasó en el stage, pienso, ¿eh? Pero entonces vuelvo a una cosa. ¿Y por qué ha parado Sergio Hernández? Son más vueltas, Manolo, las que tendrían que dar ahora, que las vueltas que habían hasta el stage. Entendemos que debe haber parada, ¿no? Hubo una amarilla, ¿no? Después del stage. Y entonces pararon, ¿vale? Sí, sí, pero desde esa amarilla, ahora no recuerdo en qué vuelta fue, desde esa amarilla hasta final de carrera, eran más vueltas que las 70 vueltas del stage. Sigue y la verdad cada vez quedan menos vueltas y el hecho de que Lucas, Navarrete, Kevin Adam, Carleto, Alberto Medina, Íñigo Bea, Juan Aragonés, todos estos pilotos están siguiendo y el único motivo lógico de que no hayan entrado es que puedan llegar al final. Veremos a ver si no vamos a tener algún piloto con algún final agónico dándole al embrague para poder llegar a meta porque se queda ahí con el chof chof, vale, a falta de media vuelta. Entiendo que estamos ante la incertidumbre final.
el desenlace y la incertidumbre final, porque quedan 12 vueltas. Vamos a ver qué nos depara este final en Nashville. De momento, Lucas Navarrete mandando, Kevin Adam en la segunda posición y José Carlos Izquierdo Carleto en la tercera posición. Luego Alberto Medina un poquito más atrás, Íñigo Bea, que se está dejando ver en esta carrera, quinta posición, Juan Aragonés, y la verdad es que estoy muy, muy intrigado. En la novena posición tenemos a Carlos Durán, a Carlos Rastafari Durán, y ahí está en la estela de Ángel Fernández, que como decimos siempre, empieza muy fuerte, pero luego se diluye un poquito y cae aquí a mitad de la tabla, casi todas las carreras. Aquí lo tenemos al piloto de Santander, al piloto cántabro que corre por libre, piloto de 28 añitos de edad. Aquí tiene un paralelo de Rastafari. Y bueno, volvamos a la cabeza. Lucas Navarrete, de, a ver, mira, de hecho, ojo, mira, yo creo, mira, Lucas Navarrete ha pasado a Sergio, ojito, sí, yo creo que la ha pasado a Sergio. No entiendo nada, entonces. Sí, que le haya pasado algo a Sergio, evidentemente. Sí. Ahora, ¿puede estar la explicación ahí? No, espera, o es Sergio que ha alcanzado a Lucas Navarrete. A ver, ya empezamos. Claro, será Sergio el que viene con más ritmo porque tiene neumáticos nuevos y ahora mismo está recuperando y poniéndose en vuelta de líder. Pero ojo, pero mira. Ahora mismo es el. El último piloto en vuelta, Manolo. Vale, ok, pero mira cómo va Navarrete con los neumáticos quemados, ahí tirando millas. Ha habido un momento de que te he confundido, la verdad. Así que, bueno, como nos dice Twister Shock, lo pasó hace 30 vueltas. Pues ahí está el dato de Twister Shock. Ya me has abierto el apetito, tío. El tornado de chocolate. Ahí lo tenemos. Y vamos a mandarle groupies. Vamos a ver, porque esto se empieza a poner interesante. Luego son estrategias muy, muy diferentes. Me gustaría saber por qué ha parado tan pronto Sergio, de todas formas. Si alguien lo sabe o alguien lo intuye, que lo comente por ahí. Yo creo que Sergio pensaba que no llegaba, o bien por neumático o bien por combustible. Y los otros pilotos pues sí que tienen algo ahí, y todo parece indicar desde luego que no sé si van a llegar, pero por lo menos van a intentar llegar a final de carrera. Pues vamos a ver, venga, vamos a ver cómo lleva Navarrete el hueco con Kevin. Pues no muy allá ya, están pegaditos. Vamos a ver cómo lo ve. Ahí vemos la parte delantera, no hemos metido la cámara trasera que lleva Lucas Navarrete, y vemos allí en la distancia al piloto de Barcelona, Kevin Adam, el máster. Ahí lo tenemos, y no sé, la verdad que va a ser un final espectacular, de cara a 6 vueltas. Lucas está teniendo un poquito más de ritmo que Kevin, son 7 décimas las que les separan. Recordamos, estamos así 5 vueltas ahora del final, y pues muy interesante. Vamos a ver si en esa última vuelta alguno no se queda ahí llamando a la grúa. Pues vamos a ver, la verdad, un repaso rapidito. Lucas Navarrete liderando, Nashville, Kevin Adam en la segunda posición, José Carlos Izquierdo tercera posición. Ojito, porque detalle importante, habíamos comentado antes que nadie había ganado repetido victoria en las 6 jornadas anteriores, ¿no? Bien, pues Lucas Navarrete ganó la semana pasada, el lunes pasado, en Pocono. Si ganara hoy, sería el primer piloto que repite victoria y por tanto sumaría aquí un doblete fantástico. Y bueno, de hecho, estas 6 jornadas anteriores ha ido siempre a la segunda posición, pero con la victoria en Pocono se encaramó a liderar la clasificación general con 207 puntos. Así que bueno, la verdad es que falta 3 vueltas, muy, muy, muy calentito el tema. Yo sería osado por mi parte, querido Lemon, si dijera que aquí está el pescado tendido ya.
Como siempre decimos, Manolo, vendido no, porque hasta que no pasas la bandera a cuadros no hay nada definitivo en la NASCAR. Aún puede salir una amarilla, aún puede algún piloto pinchar o quedarse sin gasolina. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo Lucas Navarrete desde hace unas vueltas está teniendo más ritmo que su perseguidor, que Kevin. Y si no pasa nada, desde luego se va a llevar la carrera. Muy bien, aprovechemos también una cosa, Huracán Lemo, que Lucas Navarrete ya nos pidió disculpas públicamente, cosas que agradecemos mucho, porque no entendíamos con las victorias, con los podios, que no se pasaba por aquí, por la cabina de la RoTV, pero dejó un mensaje que es que madruga, que tiene líos, que no sé qué movida, así que él está invitado por la RoTV cuando quiera y cuando pueda a pasarse por aquí y dicho esto, ¿no? Es decir, que tuvo la gentileza de hacernos un guiño en el canal de la organización de, oye, disculpa, chicos. Así que vámonos, ¿eh? Esa corneta eléctrica. Vamos ahí, última, ya no puede haber amarilla, ya todo indica que Lucas Navarrete se va a llevar esta carrera. Vamos a ver últimos metros. Y ahí está gran victoria de Lucas Navarrete, seguido de Kevin Adam y José Carlos Izquierdo Carleto en tercera posición. Pues nada, pues ahí está. Vamos a ir recogiendo datos, vamos a ir revisando. Suponemos que Lucas Navarrete se va a marcar un bailecito ahí en la línea antes de que le entreguen esa Gibson Les Paul como premio. Retiramos el ticket, van ya entrando todos los pilotos. Nosotros vamos a ver ahí recogiendo detallitos. Por ejemplo, siguen entrando todavía coches, obviamente. Así que vamos a ver, mientras entran los coches, él va a celebrar esta gran victoria. Primer piloto que repite triunfo en esta Impala serie. Ganó en la jornada sexta en Pocono, Super Speedway. Y esto, aunque se llame Super Speedway, es un circuito intermedio, porque tiene una milla con tres, ¿eh? Así que olvídense de lo del Super Speedway, que Nashville es circuito intermedio. Así sí, que Manolo, recordamos que le dicen Super Speedway porque hay otro circuito. Exacto, en Nashville, que se llama Speedway. Nashville, exactamente. Y lo que comentabas de que primer piloto en repetir victoria en este campeonato, Lucas Navarrete, y eso da muestra del gran nivel e igualdad que tiene aquí muchos pilotos del campeonato, porque, en fin, eso, demuestra que hay igualdad, ¿no? Que sí, no... Hay igualdad, es la primera vez que se repite la victoria, y bueno, y es que hay... Está Navarrete, Kevin Adam, Carleto Izquierdo, Medina, Aragonés, es que es una burrada al pañe, así que para donde mires, grandes pilotos, así que vamos a estar pendientes mientras ponemos la clasificación general de los chicos que vienen para la sala de espera. Pues yo creo que Kevin Adam se dará vuelta, Carleto también, Navarrete quedará disculpado si no puede, a lo mejor viene... Oscar, los chicos de Ramones seguro que se pasan, y mientras disfrutamos de cómo ha quedado la carrera, Navarrete, Kevin Adam, Carleto Izquierdo, Alberto Medina, Juan Aragonés, sexta posición para Íñigo Bea, séptima para Tony Alpañe, ojito, octava para Carlos Durán Rastavari, Ángel Fernández la posición 9 y Darío Vicente en el puesto 10. También destacar que Pablo Díaz, mira, ha caído ahí en la posición undécima, duodécima para Kiko García, el tiburón. Ya lo demás lo pueden seguir ustedes leyendo ahí en pantalla mientras vamos atendiendo a la gente que está aquí. Mira, Carleto para adentro, Kevin Adam para adentro, Sergio Hernández para adentro. Madre mía, se está poniendo esto como el metro en hora punta. Él no sé quién es, lo meto también y ya lo dejo. ¿Y qué hace? Mira, Carlos, qué educado, si tienes llave, entra, hombre. Y se los dejo...
todos a usted, querido Lemon. Lo primero, vamos a resolver la incógnita. ¿Quién es L, por favor? Exacto. Lucas, en persona. Ah, pues ¡olé! Mira, Lucas. Hoy que lo estábamos disculpando, diciendo, oiga, que no llega. Pues muchísimas gracias, querido Lucas Navarrete. Enhorabuena por el éxito, por el triunfo y por sobre todo porque es el primer piloto que se lleva un doblete aquí en lo que llevamos de campeonato en la Impala Series, edición de invierno. Estaba usted muy calladito, ahí haciendo de polidor, segundas posiciones, y ha sacado como el hacha de guerra ya y dos victorias que se embucha. Le dejo, muchas gracias por pasarse por aquí. Lo estábamos disculpando, de verdad, ya por delante, pero bueno, todo para el querido Lemon. Muchas gracias. Como supongo que Lucas tendrá prisa porque tendrá que madrugar, ¿es así, Lucas? Más o menos, sí. Pues mañana vamos a Madrid de viaje. Vamos, pues voy a dar paso primero contigo para que puedas ir a descansar pronto. Oye, primero que nada, darte la enhorabuena, no solo por la victoria de hoy, ya por todas las carreras que vienes haciendo durante todo el campeonato y por ser el primer piloto en repetir victoria en el campeonato. Y bueno, ya sobre la carrera de hoy, cuéntanos cómo la has vivido y cómo han sido esas últimas vueltas. ¿Tenías problemas de gasolina, de neumáticos o ibas bien en todos los aspectos? No, íbamos bien de ruedas y de gasolina. Me han sobrado como 20 litros y bueno, para resolver la incógnita que me imagino que tendréis, es que yo, a Sergio lo que le ha pasado es que en la parada que hemos hecho él solo ha cambiado ruedas. Entonces ha cometido ese error y claro, pues luego ha tenido que parar para gasolina porque faltaban, pues me parece que unos 30 litros. Entonces pues el primer sorprendido cuando lo he visto parar ha sido yo. Las ruedas es verdad que han llegado justas. Pero vamos, no era obligatorio parar si se repostaba en la parada que hemos hecho todos ahí en esa amarilla. O sea que la sorpresa y la incógnita de la carrera ha sido esa. Ah, muy bien, muy bien. Y en lo que respecta a la carrera, bueno, te hemos visto todo el rato por ahí posiciones de cabeza y al final has imprimido ahí un ritmo para separarte de Kevin. Supongo que todo esto se dice fácil, pero en el cockpit se vive de otra manera, ¿no? Sí, hoy ha costado más que en Pocono, que la verdad es que Pocono la había entrenado mucho, no expresamente como entrenar, sino porque había coincidido con la oficial y la había corrido mucho para subir un poquito de rating y tal, y entonces en Pocono la verdad es que sí que me noté con un poco más de margen respecto al resto, y aquí la verdad es que Sergio, si no llega a parar, pues habría que haber visto el tema de las ruedas y tal, pero no era fácil meterle mano ni adelantar. Y con Kevin, pues lo mismo, me he defendido ahí cuando hemos estado en paralelo esas dos, tres vueltas, porque sabía que si pasaba ya iba a ser difícil pasarlo, por mucho que luego quizá a lo mejor solo pudiera tener más ritmo, como creo que ha sido un poco al final, que sí que he conseguido meter un poquito de margen, pero vamos, no era nada fácil adelantar, ¿no? Marabu, ¿tienes alguna pregunta para Lucas? No, usted es el hacha. Así, justiciera. Yo solo estoy por la bronca, macho. Además, felicitarlo, la verdad, porque no está. Además, bueno, sí, quiero decir una cosa, pero va dedicado a ese duelo que han tenido desde que arrancó la carrera de la Vuelta 1, esos paralelos que se han montado Sergio con él, es decir, que ha estado como muy espectacular dándolo todo y la verdad que ha sido muy de agradecer. La gente, ha habido muy buen ambiente en el chat, mucha expectación, y la verdad que ese mérito, bueno, es de vosotros que salís a darlo todo. A mí me ha gustado muchísimo la carrera de hoy. Gracias, nos lo hemos pasado muy bien luchando, desde luego. Hemos cometido, él cuando estaba primero ha cometido el error ahí con ruedas frías y tal, y me he puesto yo, y luego cuando estaba yo líder ya más confiado y más tranquilo, de repente él ha apretado más con las ruedas frías y se ha llevado el gato al agua. Pero sí, han sido unas luchas muy guapas entre Sergio, Kevin y yo, ha estado muy chulo. De todas formas, Lucas, Sergio, hay que quitarle ya la costumbre de ganar y ponerle ya una corbatita y dedicarlo a los despachos de la OVR, ¿sí? Y ya está, que poca gente hay así de formal y cabal con su edad funcionando por estos mundos de Dios, ¿eh? Además, así que, de verdad, que chapó para la OVR, alma mater Sergio Hernández. Así que si no gana, que bueno, que se lo pague Dios con hijos, con muchos hijos, y o por lo menos creándolo.
¿sabes? Que pierda. Así que nada, insisto, enhorabuena. Y la verdad es que nos hemos divertido todos muchísimo. Y bueno, eso del doblete, vamos a ver quién viene a quitar, porque ha ganado Gonzalo Romero, Sergio ha ganado otra, Pablo Díaz otra, Alberto Medina otra, Jorge Navarro otra, y tú dos. A ver quién viene a igualarte, o si seguimos sumando nuevos pilotos a la parrilla, ahí, al palmarés de campeones de Spain para las series. Vamos a ver, es que sean nuevos no vendría mal, porque significaría que los rivales para el campeonato... Bueno, Kevin me parece que no ha empezado aún y está ahí, pero si empieza a ganar gente que no sea Kevin y que no sea ninguno de los que ya han ganado, pues no me vendría mal para el campeonato, o sea que vamos a ver. Muy bien. Muy bien, sí. Enhorabuena a todos también, ¿eh? A Kevin y a Sergio y a Carleto por la carrera, han dado mucha guerra hoy. Enhorabuena a todos. Venga, estupendo, muchas gracias. Gracias. Si quieres me vais a permitir un momentito. Porque no estoy aquí para ser entrevistado, ni mucho menos. Bueno. Pero sí, si me permitís ser un poquito de Telecaster, me apetecía ya. Sí, sí, por supuesto, por favor. Y a mí me gustaría hacerle un par de preguntas a Lucas. Si no, dale. Sé que se tiene que ir rápido. No, dale. Yo quería hablar con él del tema de llegando al stage, ¿no? Antes del stage, ese stage en el que íbamos todos pues ahorrando un ojo en el combustible, un ojo en las ruedas, un ojo en el coche delante y otro en el de atrás. Yo, al menos, como lo he vivido desde dentro, era en plan, quiero luchar, pero a la vez no quiero luchar con Lucas, quiero ahorrar, pero a la vez no quiero ahorrar. ¿Tú cómo lo has vivido? Es que tú estabas ahorrando al final y yo te quería apretar para que no ahorraras, porque yo ya sabía que más o menos llegaba y yo, bueno, que por eso te tiraba el coche así un poco a lo kamikaze, para que no te confiaras y soltaras muy pronto. Y yo ya tenía claro que... Yo te he intentado, te la he intentado ganar la posición las últimas 3-4 vueltas, pero no he podido, Pero lo que más que nada, cuando te veías que te apretaba así un poquillo más, era para eso, para que no pudieras ahorrar sabiendo que yo ya llegaba y que a lo mejor tú ibas un pelín más justo. A Pablo también se lo he hecho un par de veces, el dive bomb así desde lejos, cuando veía que él estaba embragando y yo ya sabía que llegaba, se lo he tirado para decir, que sin bragas te paso. Así que eso ha sido un poco la táctica. Claro, es que es algo que quizá cuesta más un poquito ver desde fuera, que estamos sufriendo con el tema del combustible, pero después a la vez estamos luchando, pero sin saber realmente si nos beneficia esto luchar o no. Entonces, ya se dio el caso en Pocono y nada, quería ver también tu punto de vista de cómo lo has pedido tú y demás. Y nada, yo nada más que añadir. Yo simplemente quería pasarme por aquí. Gracias por el trabajo, ¿eh? Está saliendo un campeonato. La verdad es que mejor de lo que esperaba en cuanto a las carreras y tal. Hoy haber hecho 170 vueltas y que sean las 12 menos 10 es un placer. Así que enhorabuena también al resto de pilotos y a la organización, porque el campeonato está saliendo muy divertido. Habrá que hacer carreras más limpias para que Lucas se pase por aquí, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, si acabamos media hora más tarde, ya no sé si me paso, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Lucas. Vale, chicos, gracias a vosotros. Venga, un saludo. No te vayas todavía, Lucas. Gracias, Sergio, por la intervención. Y como siempre hago, cedo el micrófono a Lucas por si quiere hacer algún agradecimiento o lo que le venga en gana en este momento. No, gracias al equipo, que a los chicos de High Speed, que se han estado un rato conmigo calculando, haciéndome un poco de calculadora durante las últimas vueltas del primer stint, apoyando también y tal, y nada, gracias a ellos y por supuesto a vosotros por el trabajo y a la organización, como ya he dicho. Oye, pues, y el Roberto, gracias, que no para de apoyarte, el Roberto ahí en el chat. Sí, Roberto Roza, un crack. Exacto. Pues muchas gracias a ti, Lucas. Nos alegramos de que hayas podido pasar hoy por el canal y esperamos que puedas hacerlo la semana que viene o cuando puedas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Un saludo. Hasta luego. Y bueno, recuperamos ya lo que sería el orden natural que siempre... No, Huracán, prefiero. Vamos a romper normas y reglas como solemos hacer y ya que hemos empezado con Lucas, sigamos pues con Kevin, luego con Carleto y ya está. No pasa nada. Yo creo que no les importa. Ya sabéis que está ahí en el monasterio, que hay sopa de cena luego y yo creo que os da igual, ¿no? No sois tan puristas, digo yo. Entonces, ya que hemos empezado por Lucas, pues venga, Kevin, que comente lo que quiera y con permiso de Carleto, pero por variar un poco también la historia. Además, tú recuerdas, no somos casters, somos telecasters, así que cambiamos el orden. Venga. Hay que salir de la zona de confort, sí señor. Vamos a ir con el máster, con Kevin Adán. Enhorabuena, Kevin, segunda posición. Sigues ahí en la pelea para ganar posiciones en la clasificación general. Y cuéntanos tu visión de la carrera en el día de hoy. Muy buenas.
Pues nada, el primer stint me he dado cuenta, como siempre, cuando faltaban 25 vueltas, de que tocaba ahorrar. Entonces ya no podía luchar con los de adelante y me he dedicado a paliar daños para el stage. Y mira, al final solo he perdido un puesto, he podido acabar quinto en el stage, así que bien, al final me han sobrado 0,8 litros cuando he parado en pits. Así que menos mal que me he puesto a ahorrar. No me gustan nada las carreras de ahorro, pero es lo que hay. Y luego a partir de ahí ya sabía que era pues a tope. Pues entonces, nada, me he dedicado eso a intentar ir a tope. En la parada había un malentendido entre, sobre todo entre Pablo y yo, que ya lo he hecho en la carrera, pero lo vuelvo a repetir, que ya te digo, lo siento por la parte que me toca. Sergio avisó, ya estábamos casi entrando en la 3, de que iba a parar. Cuando me he dado cuenta que era Sergio el que paraba, Pablo, al parecer, no sé si es que al final ha pensado o ha decidido también parar y ha clavado frenos también sin avisar, y ya me lo he encontrado delante, he clavado frenos, nos hemos tocado y me parece, no sé si ha tocado un muro o algo, pero he visto que trompeaba en el retrovisor. Yo no tenía daños en la parada, lo que me ha sorprendido bastante, porque pensaba que era un golpe más fuerte, pero mira, el frenazo que he pegado ha servido de algo, aunque a Pablo no le sirviera de mucho. Y nada, a partir de ahí pues a tirar. Al final, en las últimas vueltas con Lucas, sabía que él, si quería tener la oportunidad, tenía que darlo todo. Entonces lo he intentado, con los doblados he perdido un pelín de tiempo que no he podido recuperar. Cuando no era por los doblados me mantenía ahí detrás, pero a la que había una tanda de doblados perdía una o dos décimas al final y ya no podía recuperarlo, así que contento con el segundo puesto. Y nada, pues lo dicho, intentar acabar lo mejor. De momento se me escapa la victoria, llevo 3 segundos y un tercero, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué vino antes de la carrera, este tipo de carrera en verde, por decirlo de alguna manera? Que si me gustan, dices. Que si esperaba, si antes o no lo has pensado. Bueno, no me esperaba tampoco un festival, porque el circuito dentro que cabe es bastante ancho y bastante sencillo. Sí que las primeras vueltas, curiosamente, con gomas nuevas es más delicado, con gomas viejas es más fácil de llevar, no se va tanto. Así que no me esperaba, y más viendo las anteriores carreras, la verdad que no me esperaba un festival. Y mira, así ha sido, hemos tenido dos amarillas, una la he provocado yo y la otra ha sido el stage, así que ha salido una carrera casi perfecta, yo creo. Solo decir, también me ha sorprendido un poco cuando Sergio ha tirado para adentro, pero nada, al momento he pensado, este se ha olvidado de echar gasolina, así que una pena, porque seguro que hubiese luchado ahí por la victoria. Y luego, aprovechando tus conocimientos también sobre NASCAR virtual y sobre NASCAR, características de una pista de este tipo de hormigón, ¿tienes algo en cuenta o la afrontas como cualquier otra pista? La verdad que no he cambiado por superficie ni nada, así que tenía claro que en la entrada en curva tenía que frenar bastante el coche, porque luego si no lo frenaba aceleraba muy tarde, así que he intentado siempre bajar el coche todo lo que podía y bajar la velocidad lo antes posible. No sé, he tenido fases que levantaba bastante pronto, salía rápido, me iba bien, habían fases que frenaba más tarde y salía y también me iba bien. He ido cambiando. También había unas vueltas que siempre digo que se me olvida conducir, entonces es que ya no sabía ni cómo entrar ni cómo salir. Pero ya te digo, me intento adaptar en cada carrera. Como siempre he entrado sin practicar en toda la semana, así que he usado unas vueltas en la práctica hoy y lo que hago siempre es intentar adaptarme durante la carrera y sacar lo mejor que puedo. Pues muchas gracias, Kevin. Por último, ya cederte el micro por si quieres añadir tú cualquier cosa. Nada, felicitar a Lucas nuevamente, se marca un carrerón, a Carleto también, que ha completado el podio, entre comillas, aunque no haya, y a todos los pilotos, porque se ha marcado un carrerón. Ha sido, vamos, Pablo y yo hemos sido los que más incidentes hemos tenido por el toque, así que ha sido una carrera súper limpia. A vosotros también por la transmisión y todos los que se pasen por el chat, como siempre. Bueno, muchas gracias, Kevin. Esperamos tenerte dentro de muy poco otra vez por aquí. Y vamos ya con el que ha quedado, piloto que ha quedado en tercera posición, con Carleto, con José Carlos Izquierdo. Enhorabuena, Carleto. Buena carrera la de hoy, buena posición y sigas ahí haciendo una gran labor en este campeonato. Cuéntanos cómo has vivido esta carrera en el día de hoy.
Muchas gracias. Lo primero decir que me siento identificado con Kevin, con lo que acabo de decir, que se lo he olvidado de conducir de vez en cuando. No sé, pero de vez en cuando también entro en Lasu una vueltecita y pierdo todas las referencias y... El tema en esta carrera, pues, me lo pasa muy bien y... Tenían un ritmo muy grande al principio y yo no lo podía aguantar. O sea que tenía que decidir ahorrar gomas y después a estil largo les iba recortando. Pero de primera hora, como iban ellos, yo no era capaz de seguir su ritmo. Eso sí, aguantaba, tenía menos desgaste y les recortaba, pero tenía que pasar 30 o 40 vueltas para empezar a acercarme bien. Yo creo que me han faltado algunas fuertecillas en este último stint para poder haber atacado a Kevin, que le he recortado casi un segundito y medio. Pero vaya, yo me lo he pasado muy bien en carrera. Muy bien, Carleto. Pues oye... Estabas antes de esta carrera en quinta posición. Supongo que te va a servir para subir alguna posición más en el campeonato. Y en ese sentido, ¿cómo te ves en el campeonato? Supongo que estarás contento, ¿no? Con el desarrollo que estás teniendo. Sí. Un fallo que tuve en la segunda carrera me lastró poder luchar por las tres primeras posiciones. Con el cambio en H nuevo, en vez de meter tercera, creo, no, en vez de meter cuarta, metí segunda y partimos todo, y ya eso ha hecho que ya tenga que utilizar la drop whip. Pero vaya, viendo la gente que hay delante arriba en el campeonato, me considero, vaya, que estoy haciendo un muy muy buen campeonato. Exactamente, muy, muy buen campeonato el que estás haciendo. Bueno, ya por último, cederte el micro para lo que a ti te venga bien comentar, agradecer o lo que tú quieras. Nada, dar las gracias a ustedes como siempre, a mis compañeros de equipo, y felicitar a Navarrete y a Kevin, que se han marcado un carrerón. Bueno, y Pablo y Sergio también, que han tenido mala suerte. Si no, ellos dos también hubieran estado luchando al final por la victoria. Pues muchas gracias. Eran los cuatro más rápidos. Y a lo tonto, a Carleto ya lo echábamos en falta por aquí, pues estaba siendo habitual, pero ahí está, llevas tres podios, tres terceras posiciones, quedan aún tres carreras más, yo creo que todavía te veremos por acá, ¿no? Porque estás haciendo, la verdad, un buen campeonato, viéndose de siempre arriba con ganas, y es que estaba haciendo un repaso ahora ahí en la página de la OVR, y digo, ve, me gustan las páginas con datos, porque así yo puedo tener información ahí fresquita a mano, y digo, qué curioso. En Chicago la quedó tercero, en Bristol, en la batalla de Bristol, también tercero, y hoy aquí en Nashville otra vez tercero, así que ya van tres, a la siguiente ya hay que ir un poquito más para arriba, ¿vale? Un poquito. Un placer tenerte por aquí, tío. Igualmente, muchas gracias y buenas noches a todos. Venga, abrazo. Muchas gracias, José Carlos, y esperamos tenerte por aquí en breve otra vez, como dice Manolo. Y bueno, vamos ya con el Ramone, con el hombre, el Rastafari del equipo, el Carlos Durán. ¿Qué pasa, Carlos? Estamos Rastafari Durán. Rastafari. Carrerón. ¿Qué dice el Lemón? Hombre, que muy bien, tío. Estaba a posición y hombre, mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado. Hombre, claro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo has vivido la carrera? Venga, a ver. Pues nada, yo como no sabía que llegaba, o sea, como sabía que no llegaba al stay, pues nada, yo ni ahorro ni hostias, ¿sabes? Iba a parar en la 35, al final he parado en la 40, me parece, y nada, y ya para adelante, ¿sabes? Y Johanny se ha quedado sin sopa, ¿sabes? Sí, sí, y le han intentado ayudar el de buena ya, fe, Tony Alpañé, y lo ha puesto mirando para Cuenca, ¿sabes? Que dice que... Sí. Y ya, bueno, sí. Ha sido mala suerte, la verdad. Pero bueno, la carrera muy bien, ¿sabes? Muy limpia y muy bien. En las primeras 40 vueltas se queman las ruedas, luego ya ha ido mejor, ¿sabes? Y nada, las últimas vueltas tenía buen ritmo, tío. O sea, qué muy guay. Bien. Yo no me esperaba el octavo, ¿sabes? Ni de coña. Porque encima para muy pronto, he visto que no paraba nadie, han parado solo tres o cuatro, y yo decía, menuda mierda, ¿sabes?
Pero bueno, vas en la general en el 10, que no está nada, nada mal. Hoy te han marcado una octava posición, oye, y son puntitos que te vendrán muy bien para ti en la clasificación individual, así como para el equipo, para Ramón Ovalstein. Sí, sí, sí. Así que todos contentísimos. Yo ya aquí me meto más porque ya como las copias dan asco, ya no empezamos, pero nada, que muy bien, no hagáis, cada vez que hable de neumático y de goma nuestro Rastafari Durán, no le hagáis caso porque es muy anarca en esos temas, ¿no? Y es como coger dinero, corre, ¿no? Y nada, sí, porque no, pero que... ya no tenía ruedas atrás y estábamos diciendo aquí, oye, ¿qué pasa? Que estos no paran y van ya casi 70 vueltas, ¿no? De Lemon. Sí que yo, uno un montón de ruedas y otro tampoco. ¿Qué más repartido está el mundo? Yo es que por gasolina, yo no sé qué hago, pero por gasolina no llego, tío. Y a lo mejor le preguntas a uno del equipo aquí, con alguno, no, pues a mí me sobra tanto, ¿eh? Y yo no llego nunca, tío. No sé qué cojones hago. Y digo, pues ¿para qué voy a ahorrar? Si no, luego, cuando un día que ahorré, no llegué tampoco. Así que, ¿sabes? Que me tuvieron que empujar. Pues entonces, tío, he parado ahí en la 40, ¿sabes? Muy bien, ha hecho un carrera. Oye, diablo, cálmate. Claro que sabemos que lo hizo muy bien Tony. Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto repetido. Lo contamos como anécdota divertida. Sabemos que todo fue de buena intención. Empuja, se pierde el control por tu parte. El coche y ya está. No tiene más importancia. Lo que hay que hacer es embragar el coche o ponerle un punto muerto cuando te están empujando. No, pero bueno, eso no, pero como. Jani se queda sin batería con el coche y ve a cuatro chavales y dice: ¡Ey! ¿Me podéis empujar para arrancar? Y sale con la marcha metida. Claro, pero a mí, cuando me quedé yo sin gasolina, me empujaron en plano, digamos, ¿sabes? No había. Porque estaba ya fuera de la pista. Si te empujan en el peralte, a lo mejor es más delicado, ¿sabes? Entonces, a lo mejor se la ha ido por eso, hago cosas. Bueno. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Exactamente, la intención es lo que cuenta y la intención era muy buena. Carlos, si quieres añadir cualquier cosa más, ya el micro es tuyo. Nada, que felicidades al podio y a los Telecaster, Mateu y Lemon y ya está, ¿sabes? Muchas gracias a todos, ¿sabes? Muy bien. Muy ahora, bien. Ahora, como hemos sacado pronto, pues un pug. No sé lo que es eso, pero bueno. Y ya sin más, paso a ceder el micro a Manolo para que ponga el broche final de la retransmisión. El broche de oro. Oye, pues nada, un placer, la verdad, encantado de haber compartido una velada más contigo, querido Lemon. Ha habido muy buen ambiente en el chat. Aplaudimos a ese chat cómplice que ha estado ahí en Twitch. De verdad, portándose de categoría, ningún mal rollo, todos pendientes de lo que pasaba ahí, de nuestras tonterías, de la carrera. Es decir, que hoy estoy realmente especialmente contento, ¿no? Por parte de todo, mira, hasta el indio, más bueno de todos, Íñigo Bea, nos lanza un ray. Así que ya es tarde, nos estamos despidiendo, pero agradecidos igualmente. Y bueno, lo que decía, agradecido a toda la gente que pasa, agradecido a Lemo, agradecido a todos los pilotos que han estado aquí. Segundo. Hoy, diga. Perdona, aprovecho para los 77 hombres que vienen, de los 6 que vienen de ahí del canal, que se suscriban, que nos sigan, que no se pierdan ninguna carrera, hombre. Exacto, que nos sigan. Aclaremos eso. Hoy llegan tarde, estamos acabando ya, estamos cerrando el chiringuito, pero para la próxima, pues, que sepan que estamos aquí para ver la carrera. Y si quieren, se pueden ir a YouTube y verlo aquí, porque esta va a estar 3 o 4 días, rebobinan y la pueden ver en cuanto terminemos nosotros. Pero como bien dice el huracán Fer, esto ya está a punto de terminar. Estábamos dando las gracias a toda la complicidad que ha habido ahí en el chat, a toda la gente que ha estado siguiendo la carrera, y bueno, y solo invitaros a que el próximo lunes estéis otra vez con tanta gana de NASCAR, de Impala Serie, de OVR, y bueno, lunes 14 de marzo, carrera 8, cita en Phoenix, otro circuito de los, bueno, también conocido como ISM, pero para los viejos del lugar, Phoenix, va a ser un circuito muy divertido. Ese circuito
que donde en la entrada a meta, ¿se acuerda? Se puede hacer como el quinto de caballería o el sexto de caballería, hasta seis paralelos, siete paralelos, es decir, que fiesta garantizada en Fénix el lunes que viene con la OVR y su Impala serie. Aquí estaremos los Telecaster, Lemon y Matau, un servidor, y bueno, disfrutando con los cuatro Ramones que han participado hoy aquí, que además están haciendo un buen campeonato, Durán Rastafari, el Diablo Osorio, que está ahí todavía en el chat, loco, embrutecido, también el Tiburón García. ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? Jesús. Y coño, tranquilo Menéndez. Así que ya están los cuatro citados. Muchísimas gracias. Y ahora sí que nos vamos a freír espárragos. Chao, chao.